Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden que este fanfic no me pertenece, su autor es BadBoy1992, el link de su página estará en la descripción. Además Arti publico, si ya viste o conoces la historia no hagas spoilers, ni comentes otros canales, respeta a los chicos que quieren verlo y sobre todo mi esfuerzo por traerlo a ustedes. Los amo. Wow.
Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. 12 Llamémoslos seres, ya que ciertamente no son humanos. Estaban parados en un lugar que era completamente blanco alrededor y por encima de ellos. A diferencia de los lados y el techo del lugar, el piso parece no estar allí, ya que parece que los 12 están parados en el aire. Están viendo algo que estaba sucediendo en el lugar llamado Konoha, en la Tierra del Fuego. Están viendo a un niño pequeño, de cabello rubio, de 12, tal vez 13 años. Estaba vestido con un viejo mono naranja, que estaba roto en muchos lugares, mostrando la piel pálida de los niños. Por lo dañado que está el mono, los 12 seres pudieron ver lo flaco y desnutrido que está el chico. También pudieron ver que el niño tiene algunas cicatrices y moretones en todo el rostro, al igual que en el cuerpo. También había sangre seca en su rostro y ropa, o al menos lo que quedaba de la ropa, de todos modos. El niño está actualmente de rodillas, en una plataforma alta, en medio del pueblo. Sus manos están atadas a la espalda, mientras que sus tobillos están atados a la plataforma. Estaba mirando hacia abajo, a la masa de personas que se habían reunido para ver su ejecución. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas tenían sonrisas satisfechas o grandes sonrisas en sus rostros, mientras que solo unos pocos ocasionales fruncían el ceño, tenían caras de enojo o lloraban por lo que estaba a punto de suceder. El chico hizo todo lo posible por memorizar los rostros de estos últimos, ya que ellos son los que se preocupan por él, y quiere que sus rostros sean lo último que vea y piense antes de su muerte inminente. Le tomó un tiempo memorizar todos sus rostros, probablemente porque uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón que recibió de la golpiza que recibió en los últimos días desde que fue encarcelado. El hecho de que también tenga una conmoción cerebral por todos los golpes, no ayudó con la memorización. Después de memorizar los rostros de su gente preciosa, por pocos que fueran, miró a su alrededor a los que estaban parados en la plataforma. Tuvo problemas para verlos con un solo ojo, pero notó que todos menos uno tenían sonrisas en sus rostros, mientras que el último, el quinto Hokage, tenía una mirada en blanco en su rostro. No se veía ni feliz ni triste, era como si ni siquiera estuviera allí, mentalmente. Una de las personas que estaban en el estrado, Naruto lo reconoció como uno de los ancianos del consejo, caminó al frente de la plataforma de ejecución y comenzó a explicar cómo Naruto es el traidor del pueblo, que casi mata al último Uchiha en la misión de recuperar a dicho Uchiha, de las garras del traidor, Orochimaru, quien secuestró a Sasuke Uchiha de la aldea. Dijo que por lo que Naruto le hizo a Sasuke, causándole graves heridas, que podrían haber sido fatales si no fuera por Tsunade. Naruto fue sentenciado a muerte, y el mismo Sasuke será quien realice la ejecución. Mientras el anciano daba el discurso a las masas, los 12 seres por encima de ellos observaban la escena con miradas en su mayoría en blanco. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó el miembro más pequeño y de aspecto más joven del grupo. Su nombre es Linenete y llevaba puesto un casco, con dos cuernos en la parte superior de su cabeza. El cuerno izquierdo parece haber sido cortado y la mitad izquierda de la máscara cubre su ojo izquierdo. Su ojo derecho es de color rosa claro, con el ojo izquierdo cubierto por su máscara y un diseño de llamas sobre la cuenca del ojo y también tiene cabello verde claro arreglado de una manera muy básica. Estaba vestida con calzoncillos de color blanco con una línea negra colocada en el medio, calentadores de brazos, un chaleco revelador con cuello alto y botas forradas de piel hasta los muslos. Lo más interesante de ella es el agujero, ubicado en el centro de su estómago. ¿Quién es ese niño? ¿Y por qué nos muestras esto? Su pregunta fue dirigida a la mujer alta, que vestía ropa real como la de una princesa o una reina. Parece que tiene poco más de 20 años. Tiene cabello largo, castaño claro y ojos azules, junto con tres marcas azules en su rostro, una de las cuales está en el medio de su frente, mientras que las otras dos están debajo y al costado de sus ojos. Lo más notable de ella es su belleza y presencia sobrenaturales, que fue sentida por los otros 11 seres. Sin embargo, no les sorprendió, ya que ella era una diosa, después de todo. Ahora que ves a este niño, habló la diosa. ¿No trae algunos recuerdos? Hubo un silencio después de esa pregunta, ya que los 11 seres, más la diosa, miraban a Naruto. Su rostro, para ser más específicos. Sí, dijo uno de los seres, cuyo nombre es Ulquiorra. Este es un hombre delgado, pero bastante musculoso, de estatura media y aspecto melancólico. Tiene cabello negro bastante corto y desordenado, piel blanca pálida, labio superior negro y ojos verdes con pupilas pequeñas en forma de hendidura, similares a los de un gato. Parte de su flequillo cae entre sus ojos y tiene cejas distintivamente gruesas. Tiene líneas verde azulado que descienden de la parte inferior de sus ojos.
Lleva una chaqueta blanca, una faja negra y una cama blanca. Sin embargo, su chaqueta tiene faldones más largos que los demás en la habitación, que también usan ropa similar. Su cuello es más alto que los demás. Lo más notable, un agujero en la garganta. Él parece familiar por alguna razón, simplemente no puedo entender por qué, ya que estoy seguro de que nunca lo he visto antes. Ulquiorra hablando toda la oración fue una sorpresa para los demás, ya que estaba muy callado y apenas habla, a menos que personalmente le hagan una pregunta. Decidieron no prestar atención a eso en este momento, porque, al igual que Ulquiorra, todos parecen tener recuerdos de Naruto, y al igual que Ulquiorra, no pueden entender por qué. Siento que soy él y él es yo, dijo un hombre llamado Esayel Aporro. Es un hombre alto y delgado. Tiene cabello rosado hasta los hombros con flequillo en el lado derecho de la frente, con dos líneas delgadas sin cabello en el lado izquierdo de la cabeza y ojos color ámbar. Tiene unas gafas de montura rectangular, lo que le da una apariencia de erudito. Esayel Aporro usa una camisa larga que cubre todo su torso hasta la parte superior del cuello. Tiene tres franjas en su uniforme, cada una comenzando en su cuello con dos, corriendo a cada lado de su pecho y una en el medio. Lleva los pantalones regulares con un poco de largo quitado. También usa guantes blancos. Técnicamente, tienes razón, Esayel Aporro, dijo la diosa, atrayendo miradas de todos los demás. Bueno, en parte de todos modos. ¿Qué significa eso? Preguntó Esayel Aporro. La diosa no dijo nada de inmediato y, en cambio, miró hacia abajo, hacia Naruto, quien acababa de ser atravesado en el corazón por el Chidori de Sasuke. Todos estaban escuchando, como con su último aliento, Naruto le dijo a Sasuke que Sasuke es un traidor, que no es su mejor amigo, que nunca lo fue y nunca lo será, y que matarlo no le dará a Sasuke, Mangekyo Sharingan, como Sasuke y la mayoría de los aldeanos esperaban. La diosa y los demás observaron cómo Naruto moría y luego su alma abandonaba su cuerpo, antes de que un pequeño orbe rojo se separara del alma de Naruto y desapareciera. Esto sorprendió a todos menos a la diosa, ya que ella sabía lo que era. Sin embargo, lo que sucedió a continuación los sorprendió aún más. El alma de Naruto brilló en negro, antes de dividirse en 10 orbes diferentes, cada uno de diferente color, que luego volaron hacia el cielo hasta que, uno tras otro, desaparecieron. Otra cosa interesante que sucedió, fue que el collar que Naruto tenía alrededor de su cuello, el mismo que le dio Tsunade, se rompió en 10 pedazos diferentes, y también desaparecieron. Una vez que el alma de Naruto desapareció, la diosa chasqueó los dedos y Konoha desapareció de la vista de todos, volviendo el piso debajo de todos, del mismo color blanco que las paredes y el techo. Como han escuchado, el nombre del niño era Naruto Uzumaki, dijo la diosa, y luego pasó a explicar sobre la vida del niño, desde la noche de su nacimiento, hasta el día de su muerte. El orbe rojo que se separó de su alma, era el alma de nueve colas, que eventualmente reaparecerá en algún lugar de las naciones elementales. Lo que sucedió después, es que el alma de Naruto se rompió en 10 pedazos. Cada pedazo terminó en hueco mundo, donde se convirtió en huecos. Con el tiempo, esas 10 piezas aumentarían en poder y rango, con una de las piezas, en realidad se dividiría una vez más. La diosa notó que finalmente había comenzado a aclarar, a dónde iba con esta explicación, en la mente de los seres frente a ella. Esas 10 piezas, se convertirían en los 11 de ustedes, después de que Stark Aya, dividiera su alma una vez más para crear al Lilinete. El silencio que siguió después de que se reveló que Espada solía ser un niño humano, antes de su muerte y la ruptura de su alma, no fue natural. Fue más tranquilo entonces en el cementerio durante la noche. Eventualmente, Esayel Aporro lo rompió. ¿Pero cómo es eso posible? Preguntó. Las almas humanas no pueden romperse en pedazos así. Al menos no de forma natural. En lugar de responder la pregunta de inmediato, la diosa fue y chasqueó los dedos una vez más, antes de que los ojos de los Arrancar brillaran y luego se nublaran por unos momentos. ¿Qué fue eso? Preguntó un hombre alto y musculoso con cabello de punta azul claro y ojos azul claro, estos últimos con líneas verdes debajo de ellos. Su nombre es Grimhow. El atuendo de Grimhow consiste en una cama blanca, una faja negra y una chaqueta blanca andrajosa con el cuello vuelto hacia arriba. El forro interior de su chaqueta es negro y Grimhow la usa con las mangas arremangadas y dejándola abierta para exponer su musculoso pecho. Los restos de su máscara Ojou consisten en la mandíbula derecha y su agujero Ojou se encuentra en su abdomen. Grimhow luce una gran cicatriz en el torso, obtenida de su batalla con Ichigo Kurosaki. Los otros Arrancar se preguntaban lo mismo, aunque los más inteligentes, como Esayel Aporro, parecían haberse dado cuenta.
Esos eran los recuerdos de Naruto de cuando estaba vivo, dijo la diosa. Después de que murió y su alma se rompió, todos los recuerdos de su vida quedaron enterrados profundamente en todas sus mentes. Los acabo de sacar. ¿Ahora entiendes por qué el alma de Naruto se rompió?, preguntó la diosa. ¿Entiendes que el tipo de vida que tuvo fue lo que hizo que su alma se rompiera cuando aún estaba vivo, hasta que finalmente se hizo añicos cuando murió? Esa Yelaporro tiene razón. Las almas no deberían romperse así sin que algo poderoso haga que se rompan. El dolor y el sufrimiento que Naruto sintió y experimentó durante su corta vida, fueron lo suficientemente poderosos como para romper su alma y, con el tiempo, crearlos a todos ustedes. Todos ustedes representan algo sobre él. Sus sentimientos, sus experiencias, sus deseos, sus aspectos. Todos sus poderes dependen de cuán poderosos eran sus aspectos. Al ver las miradas confundidas, la diosa decidió explicar. Por ejemplo, Yami. La diosa miró hacia Yami Yargo. Él es, con mucho, el más grande de los espada actuales. Yami es un arrancar gigante con piel bronceada, una constitución poderosa y un cráneo bordeado de crestas. Tiene ojos marrones, cabello negro, patillas largas y túpidas y una delgada cola de caballo que le llega a la parte superior de la espalda. Aparte de esto, es calvo. Tiene cejas anaranjadas y marcas rojas debajo de los ojos. Viste el uniforme estándar de espada, con la única diferencia de que su chaqueta siempre está abierta. Como todos los arrancar, tiene un gran agujero que significa su tiempo anterior como Oyou, el suyo está ubicado en el centro de su pecho. Lo que queda de su máscara Oyou es la mandíbula, completa con 8 dientes, que descansa sobre su barbilla. Un tatuaje del número 10, que significa el rango de Yami, está en su hombro izquierdo. En su forma liberada, el 1 se desvanece, dejando solo el 0. Yami miró hacia la diosa, esperando ver qué diría sobre él. Eres el más fuerte de los 10 y tu aspecto es la ira, dijo la diosa. Eso se debe a todos los aspectos de Naruto, su ira era la más fuerte. Incluso eclipsó su soledad, que se convirtió en el aspecto de soledad de Stark. Lo mismo ocurre con el resto de ustedes, ahora miraba a todos, y no solo a Yami. Cuanto más poderosa era una de sus emociones, más poderoso te volvías como representación de esas emociones. Representación de los aspectos de Naruto. La diosa hizo una pausa y miró pensativa por un momento, mientras miraba a Baragan, Ulquiorra y Somari. Baragan tiene la apariencia de un anciano, con un ojo verde oliva izquierdo, bigote blanco y cabello blanco. Su rostro está bordeado por grandes cicatrices en el lado izquierdo de la barbilla que baja hasta el cuello y cruza el ojo derecho. A pesar de su apariencia envejecida, Baragan es bastante fornido y musculoso, y cuando está de pie, aunque con el encorvamiento de una persona mayor, tiene un tamaño considerable. Viste un majestuoso abrigo de cuero blanco con forro de piel negra, mangas cortas y tres franjas de piel negra que recorren la parte inferior. Lleva una muñequera dorada en ambas muñecas y un cinturón que consta de tres cadenas gruesas unidas a un gran disco de metal con un emblema solar. En general, se parece a un señor bárbaro, de origen vikingo. Los restos de su máscara Oyou toman la forma de una corona de cinco puntas justo encima de su frente. Se desconoce la ubicación de su tatuaje espada. Su agujero hueco está en el centro de su pecho. Somari es un arrancar alto, musculoso, de piel oscura y labios notablemente grandes. Los restos de su máscara Oyou consisten en una fila de púas óseas a lo largo de la cresta de su cabeza, formando algo similar a un peinado Mohawk junto con un par de aretes en forma de calavera y un collar de huesos gruesos, sin embargo, no está claro si el collar también puede ser parte de sus restos de Oyou. Esto le da una especie de apariencia de médico brujo. También es calvo y tiene ojos de color amarillo dorado. El uniforme de Somari oculta su tatuaje espada y consiste en una chaqueta arrancar larga de estilo mandarín con una pequeña abertura en el área del pecho. Lleva una kama predeterminado como todos los demás arrancar, aunque sus sandalias se asemejan a los zapatos de entrenamiento de artes marciales tradicionales. Somari tiene tres tatuajes en forma de triángulo en la barbilla. También tiene cuatro líneas que bajan desde su frente directamente sobre sus ojos, que terminan con puntos que aparecen como signos de exclamación. Estos están a ambos lados de su cabeza, dándole un total de 8 líneas. Los tres representan la senescencia, el nihilismo y el hedonismo, en ese orden, y eso es lo que confunde a la diosa. Naruto tenía 12 años cuando murió, dijo la diosa. Entonces, la razón por la que una de las piezas de su alma se convirtió en Baragan, o por la que representa la senescencia, está más allá de mí.
el nihilismo de Ulquiorra, tal vez pueda entender hasta cierto punto por qué algunas de sus creencias pueden considerarse nihilistas. No entiendo el aspecto de Somari en absoluto, dijo rotundamente. Nada, absolutamente nada sobre Naruto me haría pensar que tiene un poco de hedonismo en él. Simplemente, no va con él como senesense. Todos pensaron en lo que dijo la diosa, mientras lanzaban miradas ocasionales a Baragan, Ulquiorra y Somari, pero como ninguno de ellos podía pensar en una respuesta a las dudas de la diosa, decidieron dejarlo pasar por ahora. Había una pregunta en la mente de todos en ese momento, y quien finalmente la hizo fue Tierra Rivel. Arribel es una arrancar alta con piel aceitunada, ojos verde agua, pestañas gruesas y cabello rubio dorado corto, que suele mantener desordenado con tres mechones trenzados. Lleva una variación de la chaqueta a arrancar con un cuello alto, que cubre la parte inferior de su cara hacia abajo, mientras deja al descubierto una buena parte de la mitad inferior de sus grandes pechos. La chaqueta tiene una cremallera en toda su longitud, que se abre de abajo hacia arriba. Tiene un filtro de aire beige a cada lado, justo debajo de la moldura. Las mangas de la chaqueta envuelven completamente sus brazos, terminando en extensiones negras parecidas a guantes en sus extremidades, asemejándose a la apariencia de la pata de un gato. Los restos de su máscara Oyou consisten en los lados de su cara, su boca y un área extensa debajo y alrededor de su cuello que se extiende hacia abajo y también cubre sus pezones. Por lo general, oculta estos restos de la vista con su chaqueta. Su tatuaje de espada está colocado en el lado izquierdo de su seno derecho. La ubicación de su agujero hueco está en la parte inferior de su abdomen, donde estaría su útero. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Arribel. ¿Cuál es la verdadera razón por la que nos trajiste a todos aquí después de nuestras muertes? La diosa notó que los ojos de todos estaban ahora sobre ella, así que sonrió y dijo. Los traje a todos aquí porque voy a fusionarlos a todos de nuevo y recrear el Naruto Uzumaki original. Una vez que dijo eso, varios arrancar, que eran más abiertos a la hora de mostrar sus emociones y expresiones faciales, como Yami, Lilinete y Grimhou, tenían la mandíbula en el suelo, mientras que otros tenían los ojos bien abiertos. Lo único que se nota en los rostros de Ulquiorra, Baragan y Stark son las cejas levantadas. ¿Es eso posible? Preguntó la parte más débil del alma de Naruto. El rostro de Aroniero Arururi suele estar oculto detrás de una máscara blanca alargada cubierta con 8 agujeros. Se pone esto mientras está a la luz y también cuando está cerca de sus compañeros espada, ya que se ha cansado de las preguntas y los comentarios casuales sobre su apariencia. Sin embargo, en este momento, no tenía la máscara, por lo que todos podían ver su aspecto real, que es, inquietante, por decirlo menos. En lugar de una cabeza normal, tiene una gran cápsula de vidrio cilíndrica llena de líquido rojo, con dos pequeñas cabezas huecas suspendidas dentro de sus límites. Las dos cabezas están tatuadas con el número 9 y tienden a hablar en tándem cuando se revelan, dando el efecto de dos personas hablando por turno. La cabeza superior habla con una voz profunda, mientras que la otra habla con una voz aguda e infantil. Cada cabeza parece tener su propio nivel de individualidad. Su atuendo, como el de la mayoría de los espada, está personalizado. Usa un atuendo de gala que cubre todo su cuerpo a diferencia de la chaqueta normal y la akama. También usa un abrigo de nobles con volantes que actúa como su chaqueta de reemplazo y un solo guante de caballero blanco. Los restos de su máscara Oyou están en ambas cabezas, la parte superior de la cabeza tiene las tres cuartas partes cubiertas con la máscara y la parte inferior de la cabeza tiene solo la mitad cubierta. Su agujero hueco se encuentra en la zona del muslo izquierdo. Soy una diosa, dijo una diosa. Puedo hacer casi cualquier cosa. Fusionarlos a todos de nuevo como solían ser antes de la separación, es más fácil de lo que creen. ¿Y por qué harías eso? Preguntó Arribel. ¿Por qué no dejarnos desaparecer ahora que estamos muertos? La diosa suspiró. Naruto no merecía morir cuando lo hizo, dijo. Él tiene un gran destino, y permitirle morir fue un gran error de mi parte. Puedes pensar que soy todopoderoso y, hasta cierto punto, lo soy. Por supuesto, hay un límite para todo, y algunas cosas, incluso yo no puedo hacerlas, o las leyes universales no me lo permiten. Sabía el tipo de vida que tenía Naruto desde que nació, y lo vigilaba, porque sabía que habría quienes desearían su muerte. Pasé 12 años cuidándolo, manteniéndolo con vida en varios casos. Pero la única vez que yo estaba ocupado en otra cosa, lo ejecutaron enseguida, cuando me enteré ya estaba muerto, y yo no pude hacer nada, ya que su alma ya se rompió y los pedazos se fueron a Hueco Mundo. Estaba tan enojado después de eso.
Casi terminó destruyendo las naciones elementales, y lo único que me detuvo fueron mis hermanos, quienes me recordaron que sería castigado si lastimaba a los mortales. En ese momento, la única opción que tenía lo que me quedaba era esperar a que todos ustedes murieran, para poder traerlos aquí y fusionarlos de vuelta. Una vez que la diosa terminó, miró los rostros de todos los Arrancar y vio que la mayoría de ellos tenían miradas de enojo en sus rostros, pero pocos tenían miradas curiosas. Uno de los que tenía miradas curiosas era Ulquiorra, quien preguntó: ¿por qué Naruto es tan importante que pasaste tanto tiempo protegiéndolo, y ahora vas tan lejos como para fusionarnos a todos para recrearlo? Naruto es el niño profetizado para salvar o destruir las naciones elementales, dijo la diosa, haciendo que todos los Arrancar arquearan las cejas. Por eso es tan importante y por eso su muerte es algo que nunca debería haber sucedido. Una vez que se hace una profecía, nadie puede manipularla y tratar de hacer que funcione como quiere. La profecía sobre Naruto se le dijo al antiguo maestro de Naruto, por su convocatoria, y se la dijo a su propio maestro, el tercero Hokage, quienes luego decidieron que deberían guardar silencio al respecto, lo cual es bueno, lo malo es que decidieron manipular la profecía para que funcionara para ellos. Querían que Konoha y la Tierra del Fuego fueran los más fuertes de las naciones elementales, así que permitieron que Naruto sufriera hambre, maltrato, tanto física como mentalmente y muchas otras cosas, mientras que al mismo tiempo, el tercer Hokage hacía de abuelo en la vida de Naruto, haciendo que Naruto pensara que realmente se preocupaba por él, cuando no lo hizo y solo quería que Naruto se convirtiera en un arma para enviar a todos menos a Konoha y la Tierra del Fuego. Por supuesto, no podían entrenarlo para que se convirtiera en fuerte, o dejarlo tener una vida normal y hacer lo que le plazca, ya que pensaron que podría volverse incontrolable. Cada vez que lo torturaban, Hokage lo sabía desde el principio, e incluso ordenó algunos de los ataques. Esperaría hasta que Naruto estuviera a punto de ser asesinado, o hasta que sufriera suficiente daño como para que tomara un tiempo incluso para los 9 colas para sanar, antes de detener el ataque, y luego llevó a Naruto al hospital. Luego, interpretaría al abuelo preocupado, quien le diría a Naruto que los aldeanos no saben lo que están haciendo, y que debería aprender a perdonar y olvidar. Él es quien implantó la idea de convertirse en Hokage, en la cabeza de Naruto, ya que pensó que si Naruto aspiraba a algo así, lo mantendría leal a la aldea y haría todo lo posible para obtener el reconocimiento. El tercero, también es el que permitió todas las palizas, y que permitió el sabotaje en la Academia Ninja. Naruto necesitaba ser retenido mentalmente, estúpido y flexible, para que no llegara el día en que comenzara a hacer preguntas. El tercero no lo hizo. No quiero respuesta. Al final, todas esas torturas, mentales y físicas, manipulaciones mentales, hambre, todo eso, llevó a Naruto a ser considerablemente más débil de lo que debería haber sido en el momento de su muerte. Pero incluso con todo eso, Naruto han cambiado las naciones elementales de una forma u otra, pero con su muerte, la profecía quedó inconclusa, lo que conducirá a una destrucción completa de las naciones elementales. Todos ustedes entienden ahora por qué es importante recrear a Naruto y enviarlo de regreso a las naciones elementales. La diosa preguntó al final, después de una larga explicación. Un silencio fue lo que siguió a la pregunta, y duró unos minutos, sin que nadie dijera nada. Todos estaban pensando en todo lo que habían aprendido y en la pregunta. Eventualmente, Esayela Porro comenzó a hablar. Dijiste que Naruto está profetizado para salvar o destruir las naciones elementales, ¿verdad? La diosa asintió. ¿Y ahora dices que si Naruto no regresa, las naciones elementales serían destruidas? Otra pregunta y otro asentimiento, de la diosa. ¿Te das cuenta de que después de todo lo que acabas de decirnos, no hay forma de que Naruto salve a nadie y destruya las naciones elementales con sus propias manos si lo envían de vuelta? ¿Por qué enviarlo en lugar de dejar que el maldito lugar sea destruido y se acabe con él? La diosa suspiró. Ahora que tienes todos los recuerdos de Naruto y sabes que ni siquiera el tercer Hokage se preocupaba por él, como pensaba, no puedo culparte por querer destruirla ni terminar con eso, como dijiste. Pero tú necesito entender que todavía hay personas allí que son inocentes y que se preocupan por Naruto. Sin Naruto, todos los que se van en la EN, se irían, y eso no solo significa humanos, sino también animales, insectos, animales invocadores, todo moriría. Si Naruto es enviado de regreso y se vuelve loco, destruyendo todo lo que está a la vista, todavía habrá sobrevivientes aquí y allá, a diferencia de lo que sucedería sin él allí.
Con él, incluso si se destruye, Ellen podría reconstruirse, sin él no quedaría vida. Todos los Arrancar se preguntaron qué podría causar la erradicación completa de la vida en un lugar tan grande como las naciones elementales, pero optaron por no expresar la pregunta. En cambio, todos pensaron en lo que deberían hacer, y si aceptarían la propuesta de la diosa y se fusionarían con Naruto, o si se negarían y simplemente desaparecerían para siempre. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que, elijan lo que elijan, ya no existirán como hasta entonces. Todos desaparecerán de una forma u otra. Finalmente, todos llegaron a la misma decisión. Aceptamos. Todo dicho al mismo tiempo. La diosa les sonrió. Estaba feliz por su decisión, no solo porque esa decisión le dará a Naruto otra oportunidad en la vida, sino que también salvará muchas vidas. Ella frunció el ceño por un segundo, ya que comprendió que aunque se salvarán muchas vidas, muchas, si no más, se perderán por la ira del recién renacido Naruto. Solo espero que no maten a demasiadas personas, pensó la diosa. Mi hermana tendrá mucho trabajo por eso, y no quiero escuchar sus quejas. La diosa miró a los 11 Arrancar, y dijo. Les agradezco esta decisión, y espero que una vez que estén todos juntos, tengan una vida feliz, algo que les ha sido negado a todos hasta ahora. Los demás no dijeron nada, pensaron que algunos asintieron y luego observaron cómo los ojos de la diosa brillaban, dorados, y luego todos comenzaron a brillar, antes de que, uno tras otro, todos se convirtieran en una luz dorada, que se combinó para formar una bola de energía dorada. Capítulo 2. Capítulo 2. Habla normal. Pensamientos. Capítulo 2. La situación en Konoha no ha sido la mejor en los últimos 3 años, desde la ejecución de Naruto Uzumaki. Mientras que los ciudadanos de Konoha en su mayoría odian a Naruto, y querían su muerte desde que el 9 colas fue sellado dentro de él, no se puede decir lo mismo de las personas de otras naciones, cuyas vidas han sido tocadas por Naruto, de alguna manera. U otro. A los ciudadanos de países como Wave, Wind y Spring, todos les ha gustado Naruto y lo respetan mucho por lo que ha hecho por ellos durante su corta vida como Shinobi de Konoha, por lo que no estaban contentos cuando escucharon sobre la ejecución de Naruto. No, estaban enojados como el infierno. Como tal, no debería haber sido una sorpresa para nadie, cuando todos rompieron las alianzas y los acuerdos comerciales con Konoha y la Tierra del Fuego. Para aquellos en la Tierra del Fuego y Konoha, fue un shock para ellos cuando sucedió. Al principio no entendían por qué sucedió, y cuando descubrieron que fue por lo que le hicieron a Naruto, al principio estaban confundidos, pero luego, los residentes de Konoha, comenzaron a maldecir el nombre de Naruto aún más de lo que ya lo hacían. Como pensaban que los atormentaba hasta desde el infierno, donde pensaban que estaba allí, como creían que era un demonio. Estaban confundidos, porque Naruto nunca fue mencionado en ningún informe sobre ayudar a alguien en cualquier país. En cambio, Kakashi, el tercer Hokage y los ancianos de la aldea estaban cambiando los informes, haciendo que pareciera que todo lo bueno que Naruto hizo por otras aldeas, de hecho, fue hecho por Sasuke. Entonces, en general, la gente de Konoha, tanto civiles como ninjas, piensa que Sasuke es quien salvó a Wave Country de Gato, que él es quien derrotó a Gaara y salvó la aldea cuando Gaara lanzó One Tail, y finalmente, que Sasuke es la razón principal detrás de la derrota de Doto y la salvación de la princesa Koyuki Kasa-Anna. Cuando las alianzas se rompieron, se reveló que se rompieron debido a lo que le sucedió a Naruto, pero la razón por la cual todos esos pueblos y países respetan tanto a Naruto, fue mantenida en silencio por los altos mandos de Konoha. Querían que todos creyeran que Sasuke es quien salvó esos países, mientras que Naruto no tuvo nada que hacer en eso, y debido a eso, Konoha y la Tierra del Fuego se han ido degradando lentamente a lo largo de los años. En el momento de la muerte de Naruto, Konoha era la aldea oculta más fuerte de la EN, mientras que Tierra del Fuego era el país más próspero, pero, tras la muerte de Naruto y las alianzas rotas, la falta de dinero por la disminución de misiones hizo que Konoha cayera al tercer lugar entre las 5 grandes aldeas ocultas, siendo Cloud y Stone el primero y segundo, y Sandy Mist el cuarto y quinto. Al igual que Konoha, que ha sufrido por la falta de dinero, ya que cada vez había menos misiones a medida que pasaba el tiempo, Land of Fire estaba sufriendo igualmente por la falta de comercio y cero alianzas, ya que todos les habían dado la espalda después de la se ha revelado que Fire Daimi apoyó la ejecución de Naruto. No se reveló por qué lo permitió, pero lo hizo, y al igual que los de Konoha, ahora tiene problemas para reunir el dinero para administrar el país. Varios meses después de la ejecución de Naruto, Tsunade sufrió un colapso mental y fue enviada a una institución mental, mientras que Danzō ha sido nombrado como el sexto Hokage. Danzō se convirtió en un Hokage, no ayudó a Konoha ni un poco.
En cambio, en realidad empeoró las cosas para ellos, porque la gente de otros países sabía quién era él y cuáles eran sus deseos, por lo que se mantuvieron alejados de Konoha, pero se estaban preparando en caso de la invasión de Konoha, que, conociendo a Danzo, no habría sorprendido a nadie. Si Tsunade se ha mantenido como Hokage, la situación seguiría siendo mala, pero tal vez habría algunos países que estarían dispuestos a hacer algo para ayudar, ya que ella es querida y respetada en todo el Reino Unido, incluso por los enemigos de Konoha. En el momento en que Tsunade tuvo un colapso mental, fue el momento en que comenzó la cuenta regresiva para la perdición de Konoha. Nadie sabe la razón detrás del colapso mental de Tsunade, pero aquellos que la conocían y de su relación cercana, madre e hijo, con Naruto, asumieron que fue por lo que le sucedió a él. Hasta el día de hoy, 3 años después de la ejecución de Naruto, nadie sabe por qué Tsunade lo hizo y no trató de detener la ejecución. En la mente de todos los ciudadanos de Konoha, su cara inexpresiva de cuando estaba de pie en la parte superior de la plataforma de ejecución quedó grabada para siempre. Muchos han teorizado que trató de detener la ejecución, pero cuando el consejo y Daimyo la anularon, estalló y solo pudo evitar hundirse por completo durante unos meses, antes de que finalmente se rompiera por completo. Desafortunadamente, no estaban seguros de si era eso o era otra cosa, así que decidieron dejarlo pasar y aprendieron a vivir con eso. Con Danzo como Hokage, implementó su programa Rohoto e hizo que la aldea fuera más militarizada de lo que estaba, lo que llevó a que las otras naciones también aumentaran el poder militar. Todo ese aumento de shinobi en las 5 grandes naciones, junto con algunas más pequeñas también, convirtió a toda la en una bomba gigante, esperando explotar y enviar todo directamente al infierno. Tal como están las cosas ahora, las 5 grandes naciones están solas, sin alianza entre 2 de ellas, como Leaf y Sand solían tener alianza hasta hace 3 años. El hecho de que todos estén solos es la razón por la que las grandes naciones no han iniciado otra guerra, ya que cada país teme que si atacan a un país, otro podría aprovechar la oportunidad para atacarlos. Por supuesto, ninguno de los 5 grandes está simplemente sentado. Además de aumentar su potencial militar, aumentando el número de ninjas y entrenando a los que ya tienen para alcanzar su máximo potencial, también están tratando de hacer alianzas con países más pequeños. Eso no fue fácil, sin embargo, porque hay desconfianza entre todos en la EN, y ningún país confía en otro lo suficiente como para formar alianzas, pero hay algunas excepciones, donde las alianzas no se forman en base a la confianza, sino a la necesidad mutua. Una de esas alianzas es entre Stone y Sound, donde Tirtsu Shikage y Orochimaru han formado una alianza para construir poder juntos y eventualmente derribar a Cloud y Konoha, y luego ir tras el resto de EN. La única alianza que se construyó en los últimos 3 años, y que no tuvo nada que ver con construir poder militar, fue la alianza entre Arena, Ola y Primavera. La alianza se construyó después de que todos rompieron sus lazos con Konoha, por lo que le sucedió a Naruto. Fue un respeto de todos por Naruto, que fue un punto de partida para la reunión entre los líderes de las 3 naciones, lo que condujo a una alianza, que se suponía mejoraría la vida de todos en cada uno de los 3 países, como cada uno de ellos. Tenían algo que los otros 2 querrían y encontrarían beneficioso. Aparte de las 2 alianzas, hubo algunas negociaciones entre algunos otros países, pero hasta el momento no se acordó nada. Los más cercanos a llegar al acuerdo para la alianza son Rain Village, Star Village, Waterfall Village y Grass Village, quienes están tratando de formar la alianza para luchar contra las grandes naciones, en caso de que decidan usar su tierra como campo de batalla como hicieron en el pasado. Rain está dirigido en secreto por Akatsuki, y eso se reveló a las otras 3 naciones durante las negociaciones. La razón por la que el líder de Akatsuki y Rain decidió revelar eso fue para que las otras 3 naciones se dieran cuenta de lo poderosa que es Rain en realidad, considerando que tienen 10 ninjas de rango S en la aldea, que es más que cualquier otra aldea en la nación elemental. Si se hace esta alianza, entonces sería la alianza más poderosa de todas las demás en las naciones elementales, y nada menos que las 5 grandes aldeas ocultas, aliadas, podrían enfrentarse a ellas. Para hacerse más fuertes y contrarrestar una posible alianza entre Rain, Star, Waterfall y Grass, Orochimaru envió a algunos de sus hombres a la aldea oculta en los sueños, para adquirir algo, que sería lo suficientemente poderoso como para formar la alianza Sound Stone, capaz de luchar contra Akatsuki y la alianza de 4 naciones. Tuvieron éxito, y la bestia guardiana de 3 cabezas de la aldea oculta de los sueños, fue sellada dentro de uno de los miembros del clan Uzumaki, que Orochimaru tenía como ninja en su aldea.
La mujer, de nombre Fukao Sumaki, se ha convertido oficialmente en la primera Jinchūriki de tres cabezas. Para tratar de combatir contra el poder y las fuerzas abrumadoras, Rain y sus aliados, junto con la Alianza Soundstone, Danzō ha enviado un equipo en una misión para recuperar a otro demonio, que fue sellado hace mucho tiempo, y que les daría poder para contraatacar, ahora que ya no tienen Jinchūriki de nueve colas. Konoha. 3 años después de la ejecución de Naruto. Un equipo que fue enviado en una misión para capturar y sellar a un demonio conocido como Mri, fue el equipo 7. Después de la ejecución de Naruto, la relación entre los miembros del equipo 7 no fue la esperada. A los ojos de muchos, Naruto era una amenaza en el mejor de los casos y un demonio en el peor, y Kakashi y Sasuke tenían las mismas creencias. De hecho, a sus ojos, el único uso de Naruto era finalmente ser asesinado por Sasuke, para que pudiera despertar al Mangekyō Sharingan. Kakashi ha estado presionando a los dos para que sean amigos, por esa razón, ya que sabía que para poder despertar a Mangekyō, Sasuke tendría que matar a su mejor amigo, Naruto. Decir que estaban enojados cuando Naruto le dijo a la cara de Sasuke durante la ejecución, que él no era su mejor amigo, ni siquiera lo consideraba como un amigo, negándole así a Sasuke su Mangekyō Sharingan. Dado que se le negó lo que considera su derecho de nacimiento, Sasuke se convirtió en un emo aún más grande que él, recorriendo Konoha, exigiendo a todos los que ve que tienen algún tipo de poder e influencia, que lo entrenen para que pueda volverse fuerte, y tal vez un día encuentra otra forma de despertar su Mangekyō. Por supuesto, como un buen perrito, Kakashi seguía a Sasuke a todas partes y pasaba el 90% de su tiempo libre entrenando a Sasuke, mientras que pasa el 10% restante de su tiempo libre tratando de convencer a otros ninjas de Konoha para que también entrenen a Sasuke. Sin embargo, Kakashi no siempre tuvo éxito en sus esfuerzos. Esto se debió a que, si bien los ninjas normales y sin nombre aceptarían entrenar a Sasuke, no tienen nada que ofrecer que Kakashi aún no sepa y pueda enseñarle a Sasuke. Por otro lado, los ninjas más poderosos de la aldea, como Asuma, Gumi y Kurenai, se niegan a tener nada con Sasuke o Kakashi, ya que no les agradan ni consideran a Sasuke un traidor y camarada asesino. Eran demasiado inteligentes para creer que Sasuke fue secuestrado por el hombre de Orochimaru, y saber que el pequeño bastardo se fue por su propia voluntad. Los tres también eran algunas de las personas en Konoha que tenían respeto por Naruto y no lo odiaban. Al final, Sasuke se quedó solo con Kakashi y Danzō para entrenarlo. Danzō trató de amenazar a Asuma, Gumi y Kurenai para que entrenaran a Sasuke, o de lo contrario. Sin embargo, todavía se negaron y Danzō no pudo hacer nada al respecto, a pesar de que era Hokage. Sabía que esos tres son algunos de los ninjas más fuertes de la aldea, junto con Kakashi, Jiraiya y él mismo, por lo que perderlos solo porque se niegan a entrenar a Sasuke no era una opción. Mientras Kakashi y Sasuke estaban a un lado, y siempre juntos, entrenando, Sakura se quedó atrás. Para encontrar una manera de entrenarse a sí misma. Antes de la ejecución de Naruto, planeaba pedirle a Tsunade que la tomara como su propia aprendiz y le enseñara ninjutsu médico. Desafortunadamente, todo se fue al infierno cuando Naruto fue acusado de casi matar a Sasuke y ejecutado, después de lo cual, Tsunade nunca volvió a ser la misma que antes, y poco después tuvo un colapso mental, lo que le dio un boleto de ida al asilo. Cuando se trata de lo que le pasó a Naruto, Sakura tenía sentimientos encontrados. A ella realmente nunca le gustó Naruto, algunos a pesar de que lo odiaba por cómo lo trató a lo largo de los años y cuántas veces lo golpeó en la cabeza. Pero, estaban todos equivocados. A Sakura no le gustaba Naruto, pero tampoco lo odiaba. Estaba molesta con él y pensó que él siempre estaba en el camino de su relación con Sasuke. Cuando Naruto fue acusado y sentenciado a ejecución, se sorprendió, por decir lo mínimo. Ella sabía que Naruto no era querido en la aldea, pero ir tan lejos como para ejecutarlo, después de que completó su misión y devolvió a Sasuke a la aldea, a pesar de que lo golpeó bastante, bueno, pensó. Eso era demasiado, y que Naruto no se lo merecía. Tenía sentimientos encontrados, porque, si bien encontraba molesto a Naruto y si lo ejecutaban, no habría nadie entre ella y Sasuke, tampoco quería ver morir a Naruto. Al final, esos sentimientos encontrados, junto con Kakashi y Sasuke sin prestarle atención alguna, es lo que tensó su relación de equipo, y finalmente llevó a Sakura a ir por un lado, mientras que Kakashi y Sasuke por el otro. Sin embargo, todavía eran miembros del equipo 7 y iban juntos a las misiones, pero fuera de las misiones, Sakura apenas veía a su enamoramiento, bueno, más como ex enamoramiento, y su sensei.
Algún tiempo después de la muerte de Naruto, y después de que Danzō se convirtiera en Hokage, transfirió a uno de sus agentes Rohto al equipo 7, para reemplazar a Naruto, para que puedan ser un equipo completo, una vez más. Y aunque a Kakashi y Sasuke no les importaba Sai, sí entrenaron con él, por órdenes de Danzō, por supuesto. A Sakura no le gustó el chico desde la primera vez que lo miró y vio su sonrisa falsa. Ella piensa que él es incluso peor que Naruto, por imposible que sea. Con Naruto, ella sabía que aunque lo encontraba molesto, él siempre estaría allí y haría cualquier cosa para proteger a sus camaradas, mientras que Sai, es una herramienta sin emociones, que inventa apodos ridículos y ofensivos para las personas, razón por la cual nadie realmente le gusta. Además de eso, Sakura siente que Sai la dejaría morir antes de intentar salvarla, mientras que Naruto arriesgaría su vida para salvarla, no solo a ella, sino a todos aquellos a los que considera sus amigos y camaradas. Debido a que Tsunade no estaba disponible, Sakura terminó convenciendo a Shizune para que la ayudara con su entrenamiento y aprendiera jutsu médico. Shizune no tenía la fuerza mejorada de chakra de Tsunade, por lo que no podía enseñarle eso a Sakura, pero algo es mejor que nada, y Sakura sabía que si no entrena con Shizune y con algunos de los otros médicos en el hospital, ella se quedaría atrás, y lo único que le quedaría sería renunciar a la vida de Kunoichi y volver a ser una civil, y eso es algo que no quería. El equipo 7 estaba parado en la oficina del Hokage, frente a Danzō, quien estaba sentado detrás de su escritorio y los miraba con un ojo, ya que el otro estaba cubierto por vendajes. En el sofá, que estaba al lado de la oficina, los dos ancianos de la aldea, Omura y Koharu, estaban sentados y esperando escuchar el informe del equipo 7 sobre la misión a la que fueron enviados. Danzō miró a los cuatro ninjas frente a él y frunció el ceño al ver sus rostros. Si bien Sasuke frunció el ceño, como siempre lo hace, fueron las expresiones en los rostros de los otros tres las que le sugirieron que la misión no salió exactamente como lo planeaba y quería. La expresión facial de Sai estaba en blanco, lo que era inusual para Danzō, porque Sai ha comenzado a usar esa exasperante sonrisa falsa desde que fue transferido del programa Rohto al equipo 7. Sakura estaba tratando de normalizarse, pero Danzō podía ver que estaba nerviosa, pero también había una pizca de curiosidad en su rostro. Kakashi no estaba leyendo su libro pervertido, y casi se cuadraba. Danzō también podía ver que estaba nervioso, pero también un poco asustado, aunque si Danzō tenía que adivinar, Kakashi no le tenía miedo, sino por algo relacionado con la misión de la que acababa de regresar. Danzō finalmente decidió dejar de adivinar y dijo: informe. Kakashi caminó frente a sus alumnos, antes de toser y decir: la misión de recuperar y sellar a Amri fue un fracaso. Capítulo 3. Capítulo 3. Habla normal. Pensamientos. Capítulo 3. Con el brillo dorado en sus ojos, la diosa ha convertido a los 10 espada, además de Lilinete, en una energía dorada pura, que luego comenzó a fusionarse, formando una bola dorada. Al principio, la pelota era bastante grande, con varios metros de diámetro, pero a medida que pasaban los minutos, la pelota se iba reduciendo de tamaño, mientras que al mismo tiempo, aparentemente aumentaba su densidad, considerando que el piso debajo de la pelota se estaba resquebrajando. La presión. Junto con el encogimiento de la pelota, también hubo chispas de electricidad rodando sobre la pelota. En general, la imagen se ve y se siente bastante aterradora, y habría hecho que cada deidad humana y de clase baja temblara de miedo por la sensación ominosa que exudaba la pelota. Una vez que la bola se redujo a unos 2 metros de diámetro, dejó de encogerse, pero la electricidad a su alrededor se hizo más poderosa, mientras que al mismo tiempo, comenzaron a aparecer grietas por toda la bola. Mientras esto sucedía, la diosa estaba tranquilamente parada a unos metros de la bola, mirándola, esperando que terminara la fusión, para poder ver qué saldría, ya que incluso ella no está segura de cómo se verá Naruto después. La fusión. Sin embargo, una cosa que ella sabe con certeza es que él se verá al menos un poco diferente de lo que solía ser antes de su muerte. La fusión tardó 5 minutos en terminar, y una vez que terminó, la bola de energía dorada estalló en luz dorada, dejando atrás a un ser de increíble poder. La diosa echó un vistazo al nuevo Naruto y no pudo evitarlo cuando adquirió un pequeño tono rojo en sus mejillas. El recién renacido Naruto es un hombre alto y musculoso con cabello rubio claro puntiagudo y ojos azul oscuro. Mide alrededor de 190 centímetros de alto y unos 90 kilogramos. Viste una camisa negra que mantiene parcialmente desabrochada alrededor del área de su pecho, junto con pantalones negros, botas negras y dos cinturones blancos alrededor de su cintura, con su zanpakutō envainada en su lado izquierdo a lo largo de su cinturón superior, mientras que a ambos lados de su cintura inferior.
cinturón, tiene dos fundas de pistola, con dos pistolas en ellas. Viste una chaqueta blanca, del mismo tipo que la que usa Grimhow. Tiene una barba estilo Bandicoot y, a diferencia del Naruto original, ya no tiene marcas de bigotes en las mejillas, sino que tiene dos líneas negras en las mejillas, con la línea superior, siendo la más corta, conectada al negro. Pigmentos alrededor de sus ojos. Finalmente, mientras que en ese momento, Naruto debería tener alrededor de 15 o 16 años, este nuevo Naruto parece tener alrededor de 20 años. Básicamente, es una combinación del peinado y el atuendo de Grimhow de la Guerra de Sangre de Mil Años, junto con las marcas faciales del modo Bayon de Naruto, excepto que las orejas de zorro y los pigmentos alrededor de sus ojos no van hacia arriba, y solo están alrededor de sus ojos y debajo. Naruto se miró tanto como pudo, sin espejo, y silbó. Maldita sea. ¿Realmente me veo bien, no? ¿Y este poder que siento? Es increíble. La diosa sonrió al ver la reacción de Naruto y dijo. Bueno, eres una combinación de 10 espada. Por supuesto que eres poderoso. Yo diría que en este momento, eres tan poderoso como lo era Aizen, después de que se fusionó por completo con Gyoku. ¿En realidad? Preguntó Naruto mientras miraba a la diosa, quien asintió en confirmación. Sí. Lo que significa que con tu poder actual, podrías ser considerado un tercer ser más poderoso en tu viejo mundo. Aizen es tu igual, mientras que los dos más poderosos son Ichigo Kurosaki, en su forma trascendida, y el fundador de Kinki. Naruto estaba sorprendido por esto. Especialmente porque Ichigo no era tan poderoso la última vez que una de sus formas espada lo vio, que fue cuando Saraki y Byakuya aparecieron para enfrentarse a Yami. Esto le sugirió que había pasado más tiempo desde la muerte de espada y su aparición en el reino celestial, entonces pensó, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de espada y su aparición aquí? Preguntó Naruto. Bastante, en realidad, dijo la diosa. El tiempo pasa de manera diferente entre las diferentes dimensiones. Para ti, han pasado muchos milenios desde la muerte del Naruto original, pero en tu viejo mundo, solo han pasado 3 años. Es lo mismo con este reino. Han pasado cerca de 2 años desde la muerte de todos los espada, y desde entonces han pasado muchas cosas en ese mundo, empezando por la derrota de Aizen a manos de Ichigo Kurosaki y Kisuke Urahara, y su encarcelamiento después de eso. Pero no importa eso ahora, ya que ese mundo ya no es importante para ti, ya que no vas a volver allí. Naruto escuchó lo que decía la diosa y no pudo evitar mostrar una gran sonrisa en su rostro. Estaba increíblemente feliz por lo que le pasó a Aizen. Probablemente sea por lo mucho que algunas de sus formas anteriores, como Barragán, por ejemplo, odiaban al maldito Shinigami. Por otra parte, Ulquiorra respetaba a Aizen, junto con algunos otros, pero la mayoría de los 10 espada odiaban a Aizen. La diosa vio la sonrisa en el rostro de Naruto y sonrió un poco, mientras también negaba con la cabeza. Antes de enviarte de regreso, hay otra cosa que debo decirte. Esto llamó la atención de Naruto, por lo que era todo oídos. Te enviaré de regreso a tu viejo mundo, dijo la diosa, pero Naruto ya lo sabía. En lugar de interrumpirla con una pregunta, esperó a escuchar qué más tenía que decir. Pero también te enviaré atrás en el tiempo. Aparecerás en ese mundo, el mismo día de la ejecución de Naruto, aunque no aparecerás en Konoha, sino en otro lugar. Naruto la miró con una mirada confundida en su rostro. ¿Por qué? Supongo que quieres decir, ¿por qué te envío atrás en el tiempo, en lugar de enviarte en el momento actual? La diosa cuestionó, y Naruto asintió. Eso es porque espero que realmente salves a Aizen de la destrucción total, y enviarte de regreso te dará más tiempo para hacer eso y salvar a algunas personas que no merecían morir. Naruto miró a la diosa con los ojos entrecerrados por un momento, antes de negar con la cabeza. Haz lo que quieras. Pero no me haría demasiadas ilusiones. Odio a casi todos los seres humanos en la EN, y dudo que haga mucho para salvarlos. ¿Dices eso ahora? Dijo la diosa con una leve sonrisa en su rostro. Pero cuando te encuentres en una situación en la que tengas que elegir entre salvar una vida inocente o verlos morir, entonces tu determinación será realmente puesta a prueba y entonces verás que no eres tan sanguinario y despiadado como podrías creer. Naruto decidió cambiar de tema y preguntó. Háblame de mis poderes. Me siento diferente de lo que me sentía cuando era humano, pero tampoco me siento como un Oyou. Entonces, ¿qué soy ahora? La diosa pensó en la pregunta de Naruto por un momento, antes de decir. Técnicamente, eres un híbrido humano barra hueco.
Vio una mirada confusa en el rostro de Naruto, así que se explicó mejor. Como probablemente ya habrás notado, ya no tienes un agujero hueco, ni los restos de la máscara hueca, asintió Naruto. Eso significa que no eres un hueco puro. Te pareces más a Ichigo Kurosaki y los otros Bisore, pero aún no eres el mismo, ya que son Shinigami y humanos, con infección hueca. Eres un humano con poder hueco heredado. Naruto lo pensó por un minuto, antes de que se le ocurriera. Así que, básicamente, soy como un producto de un padre siendo humano y el otro un hueco puro. La diosa asintió con una sonrisa. Esa es la mejor manera de explicarlo. Naruto miró sus manos por unos momentos y luego preguntó. Entonces, ¿qué poderes tengo? Puedo sentir molestias de chakra y reijoku, pero ¿cuál de los poderes que tenía como espada todavía tengo? La diosa se encogió de hombros. Casi todos excepto resurrección. No eres un hueco completo de la clase arrancar, sino un híbrido, lo que significa que no tienes resurrección. Además de eso, tienes todo tu poder a tu disposición, sin que nada esté sellado. Dentro de la espada o en cualquier otro lugar, lo que significa que no hay necesidad de una resurrección. Por supuesto, puedes aumentar el poder liberando más de tu Reijoku. Naruto levantó las cejas confundido, antes de mirar su espada, que le recordaba demasiado a la espada Bankai de Ichigo, aunque de diferente color y estaba dentro de una vaina. También echó un vistazo a las dos pistolas. Entonces, ¿qué pasa con estas armas? ¿De dónde vienen y por qué las tengo? ¿Recuerdas cuando te estaba mostrando el día de tu ejecución? Preguntó la diosa, y Naruto frunció el ceño, al recordarlo. Él no respondió, pero la diosa sabía que lo recordaba, así que continuó. ¿Viste cómo después de que tu alma se rompiera, el collar que Tsunade te dio también se rompió en 10 pedazos? Asintió Naruto, ya que recordaba haberlo visto también, aunque no sabía por qué sucedió. Bueno, el sin cuello se rompió en 10 pedazos, al igual que tu alma, y esos pedazos básicamente se unieron con pedazos de tu alma. Con el tiempo, se convertirían en Sanpakut, cada espada que llevaba. Los ojos de Naruto se agrandaron. ¿Quieres decirme que las armas que espada estuvo usando durante tanto tiempo, estaban hechas de piezas de un sin cuello? La diosa asintió. Ese collar significó mucho para ti, al igual que lo hizo Tsunade. Aunque no lo tuviste por mucho tiempo, todavía había un vínculo, por lo que el collar se rompió después de tu muerte y las piezas se unieron con tu alma. Piezas. Naruto negó con la cabeza. Esto se está volviendo ridículo y realmente difícil de creer, dijo. Puede ser un poco difícil de creer, dijo la diosa. Pero es la verdad. Pero de todos modos. Ahora que estás fusionado de nuevo, todas las armas que tenía espada, también se fusionaron, pero no en un arma sin cuello o en un arma, sino en dos armas diferentes. Una espada, hecha de 5 piezas del sin cuello. Y las dos pistolas hermanas, hechas de las otras 5 piezas. La razón por la que se convirtieron en una espada y una pistola, es porque todos los espada usaban espadas, antes de entrar en resurrección. Es algo en común con todos ellos. Lo que significa que de todas las armas en las que podría haberse convertido, tienes la mayor experiencia con las espadas, a diferencia de las guadañas y las hachas, que solo fueron utilizadas por dos partes de tu alma. Las armas también las usó Stark, pero él era el más fuerte de los espada, sin contar la forma de resurrección de Yami, por lo que tienes más habilidades con las armas, luego con la guadaña y el hacha. ¿Entiendes ahora? Preguntó al final de su explicación. Sí, entiendo, dijo Naruto, mientras miraba sus armas. ¿Pero por qué la espada se parece a la espada Bankai de Ichigo Kurosaki, solo que blanca en lugar de negra? Honestamente, no tengo idea, dijo la diosa, haciendo que Naruto se enfrentara a la culpa. ¿Cómo no puedes saberlo? Preguntó Naruto. ¿No fuiste tú quien me fusionó con mis armas? Sí, dijo ella. Te fusioné. Pero no fui yo quien decidió qué armas vas a tener, ni fui yo quien decidió cómo se verían. Tal vez la espada se ve así, porque espada, quien luchó contra Ichigo, la encontró interesante, así que tu subconsciente la hizo así. Naruto lo pensó y se dio cuenta de que podría ser el caso. Ichigo ha peleado con más espada que nadie, y dos espada fueron derrotados por él, por lo que es posible que esas partes de él quisieran tener una espada similar a la que perdieron. Naruto suspiró. ¿Ahora qué? Como dije. Ahora te enviaré atrás en el tiempo, al mismo día en que moriste originalmente, pero a un lugar un poco lejos de Konoha. Dijo la diosa. ¿Por qué ese lugar en particular? Preguntó Naruto. Donde quiera que sea. Hay alguien allí, que morirá, a menos que la salves, dijo la diosa, y Naruto gimió. Otra vez con esto de salvar cosas, dijo, mientras negaba con la cabeza.
Naruto luego miró a la diosa y preguntó. ¿Por qué quieres que salve a esta persona? Porque ella es tu familia. Dijo la diosa, y los ojos de Naruto se abrieron de par en par con incredulidad. El original, siempre quisiste una familia, y aunque eres muy diferente ahora que entonces, sé que en el fondo, todavía quieres una familia y alguien que esté ahí para ti, y no siempre estar solo. Naruto estaba callado. Estaba parado allí en el reino celestial, pensando en todo lo que escuchó de la diosa desde que trajo a Espada a su reino, y todo lo que aprendió después de que ella los fusionó para recrearlo. Está claro para él que ella quiere que él salve a la Em, eso es obvio, de lo contrario, ni siquiera se habría molestado en recrearlo y enviarlo de regreso. Ahora, mientras está agradecido de que la diosa le haya dado una nueva oportunidad en la vida, Naruto no podía dejar de lado todo lo que había pasado mientras vivía en la Em. Toda la soledad, el dolor, el sufrimiento. Fue demasiado, y él quiere venganza, pero la diosa quiere que salve a esos tontos que viven en la En. Básicamente, Naruto no sabe qué hacer, especialmente ahora que sabe que al menos un miembro de su familia aún está vivo y que, quien quiera que sea, morirá, a menos que la salve. Naruto gimió y pensó en su cabeza. Mierda. XXX. El Sanpaku de Naruto se ve exactamente como el Tensa Sanjetsu incompleto de Ichigo, solo que blanco puro, en lugar de negro puro. En cuanto a las armas, son las armas de Stark de Bleach Brave Souls. Stark tiene una forma de resurrección potenciada por Gyokuaji, al igual que todos los demás espada, y las armas se basan en esas armas. Las espadas y las pistolas son las únicas armas que usará Naruto, aunque también sabe cómo usar guadañas y hachas. Finalmente, imagine que Naruto en esta historia tiene la voz de DC Douglas, ya que encuentro que su voz doblada en inglés original es molesta, especialmente porque es una voz femenina. Capítulo 4. Capítulo 4. Hablando. Pensamiento. Flashback, hablando barra pensando. Capítulo 4. Naruto estaba parado en medio del bosque, no tan lejos de Konoha como pensaba que estaría. A su alrededor, hay árboles tirados en el suelo, la mayoría de ellos completamente destruidos, mientras que algunos, relativamente intactos, excepto que fueron arrancados de raíz. Naruto estaba parado en uno de esos árboles y miraba a la chica, que aparentemente era su prima, y a quien se suponía que debía salvar. Tenía que ser ella, se dijo Naruto a sí mismo. ¿Y cómo diablos sigue viva? Han pasado alrededor de 3 días desde su batalla con Shikamaru, y asumo, Temari, a juzgar por el daño causado al bosque, que solo puede ser hecho por un muy poderoso jutsu de tipo viento. Suspiró y luego saltó del árbol destruido, justo al lado de la parte superior del cuerpo de la chica. Su parte inferior estaba enterrada bajo los árboles, que cayeron sobre sus piernas y, definitivamente, las aplastaron hasta el olvido. Dudo que haya un solo hueso intacto en la parte inferior de su cuerpo. Naruto comentó para sí mismo. La diosa tenía razón, probablemente solo esté viva porque está en coma. Habría muerto del dolor si estuviera consciente. Naruto se arrodilló al lado de la chica y la miró por unos minutos, pensando si sería mejor simplemente dejarla morir, en lugar de seguir con lo que la diosa le dijo. XXX retrospectiva XXX. Dime, preguntó Naruto justo antes de que la diosa estuviera a punto de enviarlo de regreso. ¿Cómo se supone que debo salvar a esta chica, quien quiera que sea? No soy médico, y ninguno de espada tenía habilidades para curar a otros. Solo podían regenerarse a sí mismos. Tienes que entender, Naruto, que eres diferente a los espada, dijo la diosa. Todos tus poderes, que tenía espada, ahora están unidos y amplificados. Debido a la regeneración de alta velocidad, ahora eres virtualmente inmortal, ya que puedes regenerarte a ti mismo incluso si lo único que queda de ti es una sola célula. Esta fue una noticia y una gran sorpresa para Naruto, ya que no pensó que su regeneración de alta velocidad ahora sería tan poderosa. De todos los espada, Ulquiorra tenía la mejor regeneración de alta velocidad, e incluso él tenía sus límites, ya que no podía regenerar su cerebro y otros órganos internos. Pero ahora, con todos los espada unidos de nuevo al Naruto original, su HSR se salió de las listas. ¿Qué tiene eso que ver con curar a la chica? Preguntó Naruto. A diferencia de los espada que solo podían regenerarse a sí mismos, tu sangre ahora tiene capacidades de transformación, dijo la diosa, y Naruto estaba completamente confundido, lo que se mostraba en su rostro. No tenía idea de lo que ella estaba hablando. Tu sangre puede transformar a los humanos en un híbrido humano barra hueco, tal como lo eres tú. La diosa finalmente dijo, haciendo que los ojos de Naruto se salieran de sus órbitas. No puedes hablar en serio. Dijo Naruto. Yo soy. La diosa confirmó.
Así que en realidad quieres que la convierta en un híbrido humano barra hueco, preguntó Naruto. ¿Por qué haría eso? E incluso te preguntaste qué querría ella. ¿Querría simplemente morir o convertirse en un monstruo parcial? Ella quiere vivir, Naruto, suspiró la diosa. Luchó durante 6 días, tratando de sobrevivir e inconscientemente esperando que alguien la encontrara y la rescatara. Después del 6º día, finalmente murió. Estuvo en coma, todo el tiempo, que es una de las razones por las que duró tanto. Mucho tiempo, pero como dije, aunque estaba en coma, luchó para durar el mayor tiempo posible. En cuanto a la parte de ella convirtiéndose en un monstruo parcial, como dices. No creo que ella quisiera eso, pero si se le diera la opción de elegir entre la muerte o la vida como algo más que un ser humano, entonces estoy seguro de que elegiría lo último. Naruto sacudió su cabeza y suspiró. ¿Cómo es exactamente que esta chica y yo somos parientes? Nunca dijiste eso. Ella es mitad Uzumaki, igual que tú, dijo la diosa, mientras Naruto levantaba las cejas. Tu madre era del clan Uzumaki, mientras que tu padre era el 4º Hokage de Konoha. Los ojos de Naruto se agrandaron de nuevo. Luego, la diosa fue y le explicó a Naruto la historia del clan Uzumaki y qué causó su final. Luego fue y le contó lo que sucedió la noche de su nacimiento y por qué el 9 colas terminó sellado dentro de él. Para entonces, Naruto estaba enojado más allá de lo creíble. No solo por lo que le sucedió al clan de su madre, sino porque su padre es el héroe del pueblo, mientras que él fue tratado como basura e incluso ejecutado por cumplir con su misión. ¿Cuántas veces le ha preguntado al tercero sobre sus padres, solo para que el viejo bastardo le diga que no sabe quiénes eran, y que Naruto no debería prestar tanta atención a averiguarlo, ya que no tiene sentido, ya que, si están muertos, entonces están muertos, y nada cambiará si se entera de quiénes eran. Pero si todavía están vivos, eso significaría que lo abandonaron. El anciano dijo que a veces es mejor dejar algunas cosas desconocidas. Maldito seas, Sarutobi, Naruto se enfureció en su cabeza. Maldita seas Konoha. Vayan todos al infierno. XXX flashback final XXX. Naruto despertó, de sus recuerdos, y luego decidió terminar con esto e ir a buscar un lugar donde él y Tayuya puedan quedarse por un tiempo. Se mordió el pulgar derecho, sacando sangre, antes de mover la mano sobre la boca ligeramente abierta de Tayuya y dejar que una sola gota cayera en su boca. XXX. Tayuya sintió que estaba comenzando a recuperar la conciencia. Hasta ahora, todo lo que sentía era como si estuviera flotando en un espacio sin fin, donde, aparte del hecho de que sabía que estaba allí, no tenía otros sentidos. Esto pasó por lo que le pareció una eternidad, pero luego, sintió un calor repentino que se extendió por todo su cuerpo, antes de sentir un dolor insoportable, como nunca antes había sentido, y Orochimaru le dio el sello de la maldición. Debido al dolor, finalmente perdió el control que tenía sobre su conciencia y se desmayó por completo. No tiene idea de cuánto tiempo ha pasado desde ese momento, pero ahora puede sentirse recostada sobre algo suave, pensó que debía ser una cama. También podía oír algo de ruido de fondo, aunque no tan fuerte como para molestar. Finalmente, sintió que había algo diferente en ella, simplemente no sabía qué era. Abrió los ojos, lentamente, como para adaptarse a la luz, y porque estuvo en coma unos días, lo que la hizo sentir muy cansada y perezosa. A través de la vista nublada, miró a su alrededor, tratando de averiguar dónde estaba. Lo primero que notó es que estaba en una habitación de aspecto normal y acostada en la cama, como pensó anteriormente. Luego, se dio cuenta de que esta no es una de las habitaciones en la guarida de Orochimaru, ya que todas están bajo tierra y, por lo tanto, oscuras, mientras que la habitación en la que se encuentra tiene una pequeña ventana, que deja entrar una buena cantidad de luz solar. Antes de que Tayuya pudiera ver algo más en la habitación, lo que la ayudaría a descubrir dónde está, escuchó una voz. «Veo que finalmente estás despierto», dijo la voz, sorprendiendo a Tayuya en el proceso y haciéndola mirar hacia dónde venía. «Ya era hora». Se estaba volviendo aburrido estar sentado aquí. La voz aclaró instantáneamente su vista, lo que le permitió a Tayuya ver a Naruto, que actualmente estaba sentado en un sillón, frente a la cama en la que estaba acostada. En el momento en que sus ojos se posaron en Naruto y vio su forma y su rostro sonriente, se sonrojó mucho. Esto no escapó a Naruto, cuya sonrisa se amplió. Oh, el pequeño Tayuya se está sonrojando solo por ver al pequeño yo. Naruto bromeó con Tayuya, cuyo sonrojo se amplió por un momento, antes de que sus ojos se encendieran de rabia. «¡Cállate, hijo de puta!», Tayuya explotó a Naruto. «¿Y quién demonios eres tú?».
La sonrisa de Naruto se desvaneció en un instante, solo para ser reemplazada por un ceño fruncido y ojos entrecerrados. La expresión de su rostro hizo que Tayuya retrocediera un poco asustado. «Escúchame con atención, Tayuya», dijo Naruto con voz tranquila, sin proyectar ningún tipo de ira, pero Tayuya sabía que era mejor asumir que no estaba enojado. «Orochimaru y tus viejos amigos podrían haber tolerado tu lenguaje obsceno, pero yo no lo haré. ¿Entiendes?» Las palabras de Naruto estaban llenas de poder, lo que asustó a Tayuya, quien asintió con la cabeza, vigorosamente. El tono tranquilo de Naruto y la amenaza le recordaron a Tayuya demasiado a Orochimaru, y sabía que era mejor que enfadar a Orochimaru, de lo contrario, se encontraría en una mesa de experimentos. Con Naruto, por otro lado, no sabe qué esperar, por lo que, potencialmente, él es incluso peor que Orochimaru, especialmente porque puede sentir el poder saliendo de él en oleadas y presionando todo su cuerpo. Era sofocante. Tayuya tragó saliva y luego preguntó cortésmente, teniendo cuidado de no pronunciar una mala palabra, o quién sabe qué podría pasar. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me pasó? Naruto miró a Tayuya a los ojos, por unos momentos, antes de suspirar. ¿Puedes llamarme, Alessandro Stark, aquí? Tayuya lo interrumpió. ¿Es ese tu verdadero nombre? Ella preguntó porque le sonaba extraño que Naruto dijera, ¿puedes llamarme?, en lugar de solo decir mi nombre es. ¡No! Naruto simplemente dijo, y Tayuya le dio una mirada inexpresiva. Mi nombre real no es importante, así que como dije, llámame Alessandro Stark. Actualmente estamos en una posada, en un pequeño pueblo, no lejos de donde te encontré. En cuanto a lo que te pasó, bueno, el heredero del clan Nara, y la hija del difunto cuarto Kasekage. Casi te matan, y hubieras muerto si no te hubiera encontrado y salvado. Cuando Naruto dijo lo que le sucedió, los recuerdos de Tayuya resurgieron, y ella recordó la batalla en la que estaba contra el bastardo de las sombras, antes de que esa puta de arena se uniera y la volara con ese tres veces maldito, Windjutsu suyo. Lo último que recordaba era el increíble dolor en sus piernas, que en ese momento estaban presionadas bajo las varias toneladas de peso de los árboles que fueron destruidos por el jutsu de viento de Temari. Recordó cómo usó la mayor parte del chakra que le quedaba y lo redirigió a su corazón y cerebro, dejando apenas algo para el resto de su cuerpo. Sin embargo, esto ha cerrado casi por completo el resto de su cuerpo. Hizo eso para sobrevivir el mayor tiempo posible, y esperaba que alguien la encontrara y salvara aquí de morir. Al parecer, alguien la encontró. Tayuya luego se miró a sí misma y a sus piernas, que puede mover normalmente. De hecho, se sentía tan bien, que si no lo supiera, habría pensado que no le pasó nada y que todo fue un sueño. ¿Sé cómo se curaron mis piernas?, preguntó Tayuya. Estaban enterrados bajo esos escombros de árboles, y no hay forma de curar algo así. Ni siquiera el excompañero de equipo de Orochimaru, Tsunade Senju, podría curar mis piernas. Naruto sonrió un poco. Nunca dije que te curé, ¿o sí? Esto confundió aún más a Tayuya y la hizo querer enfurecer y jurar hasta el infierno y regresar, pero logró contener la lengua. Entonces, ¿quién lo hizo? Ella preguntó. ¿No te curaste, Tayuya?, dijo Naruto. Fuiste reconstruida. ¿Qué mierda significa eso?, gritó Tayuya, antes de darse cuenta de que maldijo, y se tapó la boca con la mano, mientras miraba los ojos entrecerrados de Naruto, con los suyos muy abiertos y temerosos. Naruto decidió olvidarse de su desliz y se concentró en explicarle a Tayuya lo que le hizo y lo que es ella en este momento. Le tomó unos minutos, pero Naruto finalmente terminó con su explicación y ahora estaba mirando a Tayuya, quien tenía una mirada en blanco en su rostro. El silencio duró unos 5 minutos, antes de que Tayuya respirara profundamente y mirara a Naruto. Entonces, ¿qué soy ahora? Eres como yo, dijo Naruto. Mitad humano, mitad hueco. Por eso, ahora tienes dos formas de poder. Una es chakra, mientras que la otra se llama Reijoku. Como tal, necesitas entrenamiento para poder separarlas y usarlas, ya que las técnicas ninja no funcionará si mezclas Reijoku en ellos por accidente. Lo mismo ocurre con las técnicas huecas, que no funcionarán con chakra. ¿Lo entiendes? Tayuya asintió, confirmando que entendía, aunque le estaba costando creer todo lo que Naruto, o Alessandro, ya que no quiere decirle su verdadero nombre, le ha dicho. Tayuya siempre ha pensado que el mundo que conocía es muy grande y que ya contiene demasiadas cosas increíbles, por lo que no hay forma de que haya algo aún más increíble. Bien. Estaba equivocada y ahora lo sabe. Se preguntó si hay alguien más en la EN, que en realidad sabe todo lo que Naruto le dijo, o son los dos los únicos de su clase y los únicos que saben sobre Soul Reaper Shioyous, en toda la EN.
También se preguntó cómo Alessandro se convirtió en lo que es, ya que eso es algo que él no le dijo y se niega a decirle. Por ahora, Tayuya suspiró y miró a Naruto. ¿Ahora qué? Nos quedaremos aquí hasta mañana, para que puedas acostumbrarte a tu nuevo yo, dijo Naruto, y luego, nos dirigimos a Tansakugai, para que pueda ganar algo de dinero. Tayuya miró a Naruto con las cejas levantadas y preguntó. ¿Por qué Tansakugai? ¿Qué haces realmente para conseguir dinero? Nunca mencionaste eso, y dudo que seas un ninja afiliado a alguna aldea. Estuve afiliado a una aldea hasta no hace mucho tiempo, dijo Naruto, sorprendiendo a Tayuya al decir eso. Pero ya no lo soy, lo que significa que necesito conseguir dinero como pueda, especialmente ahora que estás conmigo. El dinero que solía pagar por esta habitación, era el dinero que, liberé, de los cadáveres de algunos bandidos con los que me encontré en el camino aquí, dijo Naruto con una cara seria, haciendo que Tayuya se estremeciera por lo frío que sonaba cuando dijo que dividí ese dinero en dos grupos. Uno para la comida y otros gastos para las próximas dos semanas, mientras que el dinero de dos semanas más lo usaré dentro de algunas salas de juego en Tansakugai. Pero, ¿por qué apostar el poco dinero que tienes? Preguntó Tayuya. No hay forma de que sepas que realmente ganarás algo de dinero en las casas de juego y no lo perderás todo. ¿Por qué no te quedas con él y podemos buscar algún ninja rebelde a cambio de recompensas? Eso podría llevar un tiempo, dijo Naruto. Ni siquiera sabemos por dónde empezar a buscar y cuánto tiempo tomará. Por otro lado, tengo mucha suerte cuando se trata de juegos de azar. Supongo que puedes decir eso, toda la mala suerte que tuve en la vida estaba equilibrada por la buena suerte que tenía en el juego. Además, te tomará un tiempo aprender a controlar tus nuevos poderes, y hasta que eso suceda, no quiero que luches contra nadie y te arriesgues a morir, después de que me tomé la molestia de casi revivirte. Tayuya se sorprendió por las palabras de Naruto, ya que no creía que él realmente se preocupara por ella. Por otra parte, mencionó durante su explicación anterior que son primos, ya que él es mitad Uzumaki, al igual que ella. Bien, dijo finalmente. Pero necesito que hagas algo por mí, antes de que nos vayamos de este lugar. Naruto levantó las cejas con interés. ¿Qué necesitas? Preguntó. Orochimaru tiene espías en todas partes, dijo. Por eso, necesito un disfraz para ocultar mi rostro, para que no se entere de que estoy vivo, ya que, asumo que piensa que estoy muerto, ya que nunca he regresado a Sound Village, y puede sentir la marca de la maldición en todos aquellos a los que se la coloco. Ahora que se ha ido, después de la reconstrucción, definitivamente pensará que estoy muerto, pero aún es mejor esconderse por un tiempo, por si acaso. Yo no me preocuparía por Orochimaru, si fuera tú, dijo Naruto. Él no podrá llegar a ti sin pasar por mí primero. Pero, si deseas esconderte por un tiempo, intentaré encontrarte algo más para ponerte y alguna máscara para tu rostro. Tayuya estaba muy sorprendido por el hecho de que Alessandro no parece tener miedo de Orochimaru. Ella sabía exactamente cuán poderosa es la serpiente pedo y, como tal, se pregunta si Alessandro no tiene miedo porque es tan fuerte o porque se está sobreestimando severamente a sí mismo y subestimando a Orochimaru. Sea cual sea de los dos, está segura de que algún día, tal vez incluso muy pronto, lo sabrá. Ella solo puede esperar que Alessandro realmente sea tan fuerte como él mismo quiere ser, porque si no lo es, y Orochimaru le pone las manos encima, bueno, ella preferiría morir, y luego terminar como un experimento para Orochimaru. Y su trasero compañero, Kabuto. Con su conversación terminada, por ahora, Naruto se fue a buscar algo de comida para Tayuya, ya que ella no ha comido nada en casi 5 días y probablemente se esté muriendo de hambre. Tayuya se quedó en la cama, ya que Naruto le dijo que no se levantara por un poco más de tiempo, para permitir que su cuerpo se adaptara a los cambios que estaba experimentando. Naruto va a mantener su verdadero nombre en secreto por un tiempo, así que elegí un nombre diferente para él. Alessandro se basa en Dordón y Alessandro del Socaxio, uno de Privaron Espada, mientras que Stark es el apellido de Coyote Stark. Elegí esos dos porque van muy bien juntos, en comparación con algunos otros que podría hacer. Naruto descubrió su suerte en el juego cuando estaba en Tansakugai con Jiraiya, Tsunade y Shizune. Hizo bastante dinero durante ese tiempo. La voz de Tayuya es la misma que en el anime. Expresado por Cary Walgren. Capítulo 5. Capítulo 5. Hablando. Pensamiento. Flashback. Hablando barra pensando. Capítulo 5. Han pasado más de 2 meses desde que Naruto salvó a Tayuya y los dos se convirtieron en compañeros de viaje.
Si bien los dos son primos, han estado prácticamente solos toda su vida, sin familia real alguna, ya que Naruto murió la misma noche en que nació, mientras que Tayuya era demasiado joven cuando sus padres murieron, por lo que apenas tiene cualquier recuerdo de ellos. Debido a esto, su acuerdo es que, por ahora, van a ser compañeros de viaje, mientras que su relación será de amigos, y una relación de tipo estudiante y maestro. Durante los últimos dos meses, Naruto no cambió mucho y seguía siendo el mismo. Tayuya, por otro lado, bueno, ella ha cambiado mucho, comenzando con el atuendo que Naruto encargó que le hicieran. Ese día, cuando Naruto fue a buscar algo de comida para él y Tayuya, también fue y encontró un sastre en el pequeño pueblo en el que se encontraban. Allí, encontró el material con el que quería que se hiciera el atuendo, y luego, mucho para ante la confusión del sastre, dibujó el tipo de atuendo que quiere que le hagan a Tayuya. También le dijo al sastre el tamaño exacto de cada pieza del traje, ya que aparentemente ha podido medir a Tayuya. La capacidad de dibujar y medir a las personas es algo que Naruto obtuvo de Sayela Porro. Naruto estaba feliz de que había una parte de él que resultó ser muy inteligente, porque dibujar y medir a las personas de cualquier manera, forma y forma, no era algo en lo que fuera bueno mientras aún estaba vivo y era un ciudadano del Villa Hoja. Tal vez esa es una de las razones por las que terminó en la plataforma de ejecución. Cuando Tayuya vio el atuendo terminado que Naruto ordenó que le hicieran, casi se funde su fusible, porque el atuendo es, bueno, en una palabra, pervertido. Ella se calmó después de un tiempo, luego de que Naruto pudiera convencerla de que ese atuendo la iba a hacer sexy, lo cual, en el fondo, no tenía nada en contra, y también la ayudaría en la batalla, ya que aunque no está hecho para proteger su cuerpo, servirá como distracción durante una batalla contra los chicos. La razón por la que Naruto tenía el atuendo de Tayuya como lo hizo, es porque quería que fuera similar al suyo, por lo que recordó el tipo de atuendos que solían usar las arrancar femeninas, mientras estaba en Hueco Mundo, y eligió el que pensó que sería más adecuado para Tayuya. XXX. En este momento, Naruto y Tayuya caminaban por el camino, mientras que a su alrededor había campos que la gente usa para cultivar alimentos. También había pequeñas montañas y colinas, aquí y allá. Mientras que Naruto se ve como lo hizo después de la resurrección, Tayuya ahora tiene el cabello recogido en dos coletas, que le llegan hasta la espalda, y tiene una máscara Oni en la cara, escondiéndola de la vista de todos. El uniforme de Tayuya incluye una falda corta con volantes, medias mangas blancas que se usan desde los codos hasta las muñecas y lo que parecen ser botas de color negro con contorno blanco hasta los muslos. Ella usa brazaletes blancos en sus brazos, y también usa un material de color blanco con contorno negro que se ata alrededor de su cuello, lo que revela una buena parte de su estómago y su pecho. Básicamente, su uniforme se parece al de Lolia y Birne. Atado a la cadera derecha de Tayuya, hay una katana simple, que Naruto le compró, para que pueda enseñarle Kenjutsu. Después de la transformación en un híbrido humano barra hueco, Tayuya no obtuvo ningún arma, a diferencia de Naruto, pero Naruto en realidad no sabe si desarrollará algún poder especial con el tiempo y obtendrá algún arma, razón por la cual la compró. Una espada. Existe la posibilidad de que si despierta algunos poderes, obtenga otro tipo de arma, y no una espada, pero si eso sucede, entonces Naruto intentará enseñarle cómo usarla. Mientras caminaban por el camino, preguntó Naruto: recuérdame, ¿por qué estamos aquí en Rise Country, cuando esta es la tierra donde está la guarida de Orochimaru, y dijiste específicamente que no quieres acercarte a él, por lo tanto, la máscara en tu cara? Tayuya miró a Naruto y gimió. ¿No dijiste que planeas revivir el clan Uzumaki algún día y reconstruir la tierra de los remolinos? Le preguntó, y Naruto asintió. Bueno, si planeas reconstruir el pueblo, necesitas gente que viva en él, por eso estamos aquí. ¿Y hay gente aquí que está dispuesta a unirse a nosotros? Preguntó Naruto. Sí, dijo Tayuya. Hay un clan aquí, que fue bastante famoso hace un tiempo, pero que, con el tiempo, cayó en desgracia, por así decirlo, y fue superado por muchos otros clanes de otras aldeas. El clan se dividió en dos facciones donde algunos de sus miembros más poderosos fueron engañados por Orochimaru, quien prometió restaurar el estado de su clan, y fueron utilizados en sus experimentos de desarrollo de Kinjutsu. La otra facción se involucró en actividades criminales y el resto del clan los consideró traidores. Déjame aclarar esto, dijo Naruto. ¿Quieres que invite a criminales a unirme al pueblo que planeo construir? Cuando lo pones así, suena extraño y estúpido, dijo Tayuya. Pero debes entender que esos criminales no tenían muchas opciones. La tierra de los arrozales no es como la tierra del fuego o algunos otros países.
el daimyo es corrupto y hambriento de poder, e incluso antes que Orochimaru vino, la gente ha sufrido aquí. De hecho, la razón por la que Orochimaru incluso construyó una aldea oculta aquí, es por el poder y el hambre de dinero que tiene el daimyo. Al igual que con el clan Zama, Orochimaru le prometió todo lo que el daimyo quería escuchar, y se le permitió construir un pueblo. Por supuesto, Orochimaru nunca tuvo la intención de mantener su palabra en primer lugar, y planea deshacerse del daimyo cuando sea el momento adecuado. La facción del clan Zama que no se unió a Orochimaru, no tenía nada más que hacer, más que recurrir al robo, el hurto, el chantaje y demás. No pueden sobrevivir de otra manera, excepto siendo criminales, o hacer las maletas y mudarse a otro país, y ni siquiera eso sería fácil, porque si son atrapados por el hombre de Orochimaru, o el samurái de Daimyo, serían declarados traidores, y luego serían ejecutados, en el mejor de los casos, o llevados por Orochimaru por experimentar, en el peor de los casos. Naruto gimió. ¿Por qué estoy pasando por esto? Murmuró lentamente. Debería acabar con la EN y terminar con esta mierda. A pesar de que estaba hablando en voz baja, Tayuya escuchó las palabras de Naruto, cuyos ojos se abrieron como platos por un momento, antes de mirarlo con curiosidad y miedo en los ojos. Naruto vio la mirada en sus ojos y se dio cuenta de que ella lo escuchó, lo que lo hizo gemir nuevamente y sacudir un poco la cabeza. Bien, dijo Naruto. Iremos y hablaremos con quien sea el jefe de ese clan. Después de eso, veremos qué sucede. Tayuya asintió con la cabeza y miró hacia adelante, pero estaba sumida en sus pensamientos sobre lo que escuchó decir a Naruto. ¿A qué se debió todo eso? ¿Realmente destruiría todo el EN? ¿Puede incluso hacer eso? A partir de ese momento, los dos continuaron caminando en silencio. XXX. Naruto y Tayuya se encontraron parados frente a la puerta, rodeando la ciudad, si es que se le puede llamar así, y no un páramo de casas en ruinas y casi sin gente. Así que este es el lugar donde viven los restos del clan Zama, comentó Naruto mientras miraba la ciudad, a través de la puerta abierta. No es un gran lugar, ¿verdad? Tayuya suspiró. Desafortunadamente, muchas de las ciudades en la Tierra de los Arrozales son así. Este país fue el hogar de muchos clanes shinobi, que habían sido utilizados en una guerra sin esperanza, y los clanes sufrieron mucho. Los miembros del clan Zama no son los únicos que se unieron a Orochimaru. Muchos de los clanes sobrevivientes se han unido a Orochimaru, atraídos por su poder para ayudarlos a revivir sus clanes. Con la mayoría de los clanes ninja ahora en Zaun Village, el resto de las ciudades solo quedan con civiles y casi ningún ninja, lo que causó una pobreza aún mayor que la que había antes. Si hay tantos clanes aquí en esta tierra, entonces ¿por qué solo querías que invitara al clan Zama a unirse a mi aldea, y no a miembros de otros clanes? Preguntó Naruto. Porque apenas quedan de todos esos clanes, dijo Tayuya. Como dije, la mayoría de los clanes ninja de la Tierra de los Arrozales han perecido en las guerras entre ellos, y lo que quedó se unió a Orochimaru y su Zaun Village. Pocos de los que no se unieron a Orochimaru no tienen una ubicación fija, hasta donde yo sé. Están constantemente huyendo porque saben que tarde o temprano, Orochimaru los perseguirá, y una vez que lo haga, no les dará la opción de unirse a sus fuerzas como un ninja, pero los usará en sus experimentos enfermos, y eso es algo que nadie quiere, confía en mí en eso. HM, dijo Naruto, antes de apartar la mirada de Tayuya y mirar a la ciudad. Veamos qué podemos hacer con el clan Zama, y luego podemos continuar hablando sobre las fuerzas de Orochimaru. Tengo mucha curiosidad por saber cuán poderosas son su aldea y sus fuerzas, y qué tipo de experimentos está realizando en ese agujero. Espera, llamó Tayuya a Naruto, cuando estaba a punto de atravesar la puerta y entrar en la ciudad. Al escuchar la llamada de Tayuya, Naruto se detuvo y se dio la vuelta para mirarla, con las cejas levantadas. ¿Qué? Preguntó. Nunca dije que el clan Zama está en esta ciudad, dijo Tayuya con una gota de sudor en la cara. Cuando escuchó lo que dijo Tayuya, Naruto entrecerró los ojos y la miró. Tayuya se estremeció y apartó la mirada de Naruto. Si no están aquí, habló Naruto en voz baja. Entonces, ¿dónde están y por qué estamos aquí si no lo están? Bueno, Tayuya trató de decir, pero la mirada que recibía de Naruto le enviaba escalofríos por el cuerpo. Verás, todavía quedan unos dos días de caminata hasta que lleguemos al pueblo donde está el clan Zama, así que pensé que, dado que ya se está acercando el final del día, deberíamos hacer una parada aquí y dormir en el interior, en su lugar de acampar. Naruto continuó mirando a Tayuya con los ojos entrecerrados por un rato, haciéndola retorcerse bajo su mirada. Después de aproximadamente un minuto, suspiró y dijo. Bien.
Pero la próxima vez, cuéntame tus planes un poco antes. No me gustan las sorpresas. ¿Entiendes? Tayuya asintió rápidamente y luego siguió a Naruto mientras ambos pasaban por la puerta. XXX. Naruto y Tayuya caminaban por el camino polvoriento, en lo que parecía un pueblo abandonado. A su alrededor, en su mayoría había casas en ruinas, algunas de ellas completamente arruinadas e inhabitables, y apenas algunas de ellas se pueden usar para algo. Mientras caminaban, notaron que había algunas personas en el pueblo, pero todos estaban escondidos detrás de las paredes de las casas, para que no los vieran. Eso habría funcionado en civiles normales y ninjas de bajo nivel, pero Naruto y Tayuya no eran ninguno de los dos, por lo que los notaron incluso antes de que atravesaran la puerta de la ciudad. ¿Hay algún lugar donde podamos pasar la noche, en este basurero? Preguntó Naruto con el ceño fruncido. Bueno, realmente no lo sé, admitió Tayuya. Realmente nunca he estado aquí, y solo escuché sobre este lugar y varios otros como este, en toda la tierra de los arrozales. Naruto suspiró de nuevo. Veamos en ese lugar de allí, señaló Naruto a uno de los lugares menos deteriorados de la ciudad. Los dos pronto se encontraron pasando por la puerta de la casa, solo para ver que no es una casa en absoluto, sino un bar, o al menos parece un bar desde el interior. Naruto y Tayuya se pararon en el interior de la barra y miraban el lugar al que acababan de entrar. Todo lo que pudieron ver es que el lugar no se ve mucho mejor que el resto de la ciudad, y que las únicas personas adentro son varias mujeres, todas menos una que parecen estar en la veintena, mientras que la última, la uno de los dos que están parados detrás del mostrador del bar, parece ser de mediana edad. Bueno, hola, extraños, dijo la mujer mayor en el bar tan pronto como vio a Naruto y Tayuya. ¿Podrías mirar a estos dos? Dijo la mujer de cabello rojo, que estaba sentada en uno de los asientos junto a otra mujer de cabello morado. Seguro que se ven interesantes, dijo la mujer de cabello púrpura. Aunque me estoy poniendo muy mal por ellos, frunció el ceño. Hay algo extraño en ellos, y no me refiero a sus ropas. Naruto y Tayuya se miraron y ambos suspiraron. Vamos a sentarnos y ver qué tienen para ofrecer, sugirió Tayuya. No es que haya algo mejor que hacer, y podemos preguntar sobre alojamiento, mientras obtenemos algo de comida al mismo tiempo. Naruto se encogió de hombros, caminó hacia una de las muchas cabinas libres y se sentó, con Tayuya sentado justo a su lado. Pidieron algo de comida tan pronto como la mujer más vieja del antro llegó y les preguntó qué querían. Después de eso, comieron, tanto como pudieron, ya que la comida no era nada especial, pero al menos es mejor de lo que uno pensaría después de ver cómo se ve el lugar. Oye, llamó Naruto a la señora que trabaja en el bar, y ella se acercó a ellos. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Preguntó con una amplia sonrisa, que Naruto y Tayuya notaron de inmediato que está llena de codicia y solo está allí para hacer que los clientes se bajen los pantalones, por así decirlo, después de lo cual, tanto Naruto como Tayuya sabían que nada bueno sucedería. Nos preguntamos si hay una posada o algo así en este pueblo, para que podamos pasar la noche. Preguntó Naruto. Bueno, desafortunadamente, no tenemos ninguna posada u hotel en este pueblo, frunció el ceño la mujer. Pero, estoy segura de que puedo encontrar algo que se adapte a ti, de nuevo tenía una gran sonrisa en su rostro. Pero mientras busco un lugar para que te quedes, ¿te interesaría divertirte un poco con nuestras damas allí? Naruto y Tayuya miraron a la mujer con las cejas levantadas, sin creer lo que les preguntaban. Los dos luego se miraron, antes de que Naruto dijera. Lo siento, pero no estoy interesado. La mujer levantó una ceja, sorprendida de que Naruto rechazara tan rápidamente su oferta. Trató de recordar cuándo fue la última vez que un hombre ingresó a su antro y rechazó los servicios de una o más de sus chicas, no pudo recordar después de un minuto entero de intentarlo. Tayuya también se sorprendió de que Naruto se negara a divertirse con las prostitutas de esta ciudad, pero luego recordó que han estado viajando juntos durante aproximadamente 2 meses y, aunque lleva un atuendo extremadamente sexy, Naruto ni siquiera miró ella de una manera inapropiada. Le hizo preguntarse si Naruto en realidad podría ser homosexual. Ella lo miró y suspiró. Maldita sea, sería una pérdida de un buen hombre, si resulta ser gay. Tayuya pensó en su cabeza. La dueña del bar finalmente se encogió de hombros y se dio la vuelta, antes de ir a la barra del bar y tomar un cheque. Regresó a la cabina y se lo entregó a Naruto, quien echó un vistazo al cheque e inmediatamente notó que tiene muchos ceros más de los que debería. Ya sabes, dijo Naruto, llamando la atención de todos en el bar. Esperaba que alguien tratara de estafarme en este lugar, pero al menos estaba pensando que tratarían de ser sutiles al respecto. Esto, por otro lado, esto es ridículo.
Naruto luego levantó la vista del cheque y miró a la mujer que se lo dio, con una mirada en sus ojos que casi la hizo orinarse de miedo. XXX. 15 minutos después, Naruto y Tayuya se alejaban del pequeño pueblo en ruinas. Naruto tenía el ceño fruncido en su rostro, mientras que Tayuya solo miraba el suelo frente a ella mientras caminaba unos pasos detrás de Naruto. Lo siento, murmuró Tayuya mientras caminaba. Naruto se detuvo por un momento y la miró. ¿Para qué? Preguntó. Por traerte aquí, respondió ella. Deberíamos haber dormido afuera y luego continuar buscando al clan Fuma por la mañana. Naruto miró a Tayuya sin decir nada, durante aproximadamente un minuto, antes de suspirar. No te preocupes por eso, dijo. Pensé que la próxima vez, avísame sobre tus planes con anticipación. De acuerdo. Tayuya dijo con una leve sonrisa en su rostro, antes de que los dos continuaran caminando. Caminaron durante otro minuto, antes de que Naruto se detuviera repentinamente, se diera la vuelta y mirara hacia el pueblo, desde la cima de la colina en la que él y Tayuya se encontraban actualmente. ¿Sabes qué? Dijo Naruto. Creo que esta es una oportunidad perfecta para mostrarles otra técnica, que todos los Arrancar pueden usar. Tayuya miró a Naruto con los ojos muy abiertos con incredulidad. ¿Qué? Ahora. Aquí. Ella gritó. Sí, dijo Naruto. Ese pueblo es una monstruosidad, debería hacer algo al respecto. ¿No crees? Sin esperar a que Tayuya dijera nada, Naruto saltó en el aire y se paró en el aire. Le hizo un gesto a Tayuya para que se acercara a él, y ella lo hizo, así que ahora, ambos estaban parados en el aire, fuera de la ciudad en ruinas, llenos de escoria de la tierra. La técnica que te mostraré se llama Zero, dijo Naruto. Ahora, hay varias variaciones de Zero. Está el Zero normal, que pueden usar todos los huecos de la clase Hyūgen y superiores, luego hay muchas variaciones diferentes, todas dependiendo del usuario, y solo puede ser usado por ese usuario. Por ejemplo, puede lograr una variación de cero que sea única para usted y que no podré usar. Sin embargo, tengo varias de esas y no podría usarlas, así que no lo haré. No me molesto en enseñártelos. Finalmente, está Gran Rey Cero, que solo puede ser usado por los Arrancars más fuertes. En este momento, no estás en el nivel en el que podrías usarlo, pero algún día, podrías estarlo, así que te lo mostraré. Para que puedas ver lo que serás capaz de hacer si alcanzas cierto nivel de poder. Tayuya se quedó en el aire y escuchó atentamente lo que decía Naruto. No quería perderse nada, ya que estaba emocionada de aprender esta nueva técnica, especialmente porque ya ha aprendido varias otras, y estaba encantada con lo buenos que son y lo poderoso que se volvió en solo 2 meses de entrenar con esas técnicas. Cualquier otro cero puede ser despedido sin muchos preparativos ni problemas, Naruto comenzó a hablar de nuevo, mientras que al mismo tiempo, se mordía el pulgar de la mano derecha. Pero con Gran Rey Zero, en realidad necesitas infundir un poco de tu sangre para que funcione. Algo así como un jutsu de invocación. ¿Entiendes? Tayuya asintió, por lo que Naruto continuó. Después de eso, empujas la mano con la sangre hacia adelante, y pones tus dedos de manera que estén todos ligeramente doblados y las puntas apuntando directamente. Luego empujas a Reijoku frente a esa mano, y la formas en una bola. Desde aquí, Naruto simplemente formó un orbe azul de destrucción, con el centro siendo blanquecino. La pelota giraba como una navaja mientras se comprime y descomprime debido a su gran velocidad y potencia bruta. Una vez que la pelota finalmente estuvo lista, Naruto la disparó al centro de la ciudad. Tayuya observó conmocionado y horrorizado cómo la pelota golpeaba el suelo en medio de la ciudad y explotaba, provocando una explosión de proporciones catastróficas, que envolvía por completo a la ciudad en una cúpula gigante de energía de destrucción azul y blanca. La cúpula debe haber tenido 1 kilómetro de altura, y ha engullido no solo la ciudad, sino una gran parte del área circundante. Incluso fuera de la cúpula, hubo destrucción, ya que el suelo se rompió, y profundas trincheras se formaron y se extendieron a lo lejos. Los árboles han sido arrancados de raíz y volaron por toda el área, debido a la onda expansiva, y muchos árboles han caído en las trincheras, cuyo fondo ni siquiera pueden ver Naruto y Tayuya, que estaban en el aire y por encima de la cúpula. Cuando todo terminó, los resultados de la destrucción fueron mayores que si el 9 colas hubiera lanzado una bomba bestia con cola en este lugar. Donde antes había un pueblo, que se puede considerar una cicatriz en la faz de la tierra, ahora no hay motivo para considerarlo, porque realmente hay una cicatriz en la faz de la tierra. El cráter que fue creado por la explosión parece tener alrededor de 5 kilómetros de radio y casi 200 metros de profundidad.
Alrededor del cráter, había muchas grietas en el suelo, que parecían interminables tanto en longitud como en profundidad. El bosque circundante ha sido destruido casi por completo por la fuerza de la explosión, y Tayuya, que estaba mirando la destrucción, podría haber jurado que algunas de las colinas en realidad han disminuido en altura, como si se hubieran hundido bajo tierra por unos pocos metros. Tayuya apartó la mirada del suelo y miró a Naruto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, el miedo, el asombro y cualquier otro tipo de emoción que uno pueda imaginar. Inmediatamente notó el ceño fruncido en el rostro de Naruto, y se preguntó por qué diablos fruncía el ceño. Tampoco pudo evitar pensar en todas las personas que estaban en la ciudad y que Naruto acababa de destruir por completo. Se preguntó si Naruto incluso siente algo de culpa al matar a todas esas personas, y si realmente merecían morir así, a pesar de que eran criminales. La mirada en el rostro de Naruto, sin embargo, no parecía la mirada en el rostro de alguien que siente algún tipo de gremio en absoluto. HM, dijo Naruto. Esto no es agradable. Luego sacó su espada de la sábana y apuntó hacia arriba, hacia el cielo. En el momento en que Tayuya vio a Naruto sacar su espada, casi le da un ataque al corazón, porque esta es la primera vez que realmente lo vio sacar esa espada, y eso la hizo preguntarse qué tipo de destrucción puede causar con ella, si puede. Cambiar paisajes con sus propias manos. De repente, la espada de Naruto estaba rodeada de un color azul claro, y luego había un chorro de agua que volaba sobre la espada y se enroscaba como una serpiente. Cascada. Dijo Naruto, y bajó la espada hacia el cráter. El agua siguió a la espada, y una enorme columna de agua se precipitó y golpeó el cráter, antes de que comenzara a fluir y llenar el cráter. Una vez que llegó a las trincheras, comenzó a llenarlas también. Naruto sostuvo esto durante aproximadamente un minuto, durante el cual creó millones de galones de agua, que llenaron el cráter y las trincheras, creando así un lago artificial y varias docenas de ríos conectados al lago. Naruto sonrió con suficiencia ante su obra y volvió a enfundar su espada, antes de mirar la cara estupefacta de Tayuya. ¿Qué? Preguntó con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Qué demonios eres? Preguntó Tayuya. La sonrisa de Naruto se amplió por un momento, antes de decir. No soy diferente de lo que eres. Te darás cuenta de eso muy pronto. Luego, Naruto volvió al suelo, seguido por Tayuya, y los dos continuaron su camino hacia la ciudad donde vive actualmente el clan Fuma. Mientras caminaban, Naruto echó la mirada a dos lugares diferentes, donde se dio cuenta de que había algunas personas, y mientras reconocía las firmas de chakra de un grupo, como pertenecientes a esas mujeres del bar, que se habían escapado después de él. Se deshizo de los brutos que convocaron para robarle, no reconoció la firma de chakra de la persona solitaria que estaba al otro lado del camino, escondiéndose detrás de un arbusto. Estuvo tentado por un segundo de matarlos a todos, para que no le contaran a nadie lo que pasó aquí, pero al final, decidió no hacerlo, y dejarlos vivir. Por ahora, de todos modos. Capítulo 6. Capítulo 6. Hablando. Pensamiento. Flashback, hablando barra pensando. Capítulo 6. Naturalmente, la destrucción que causó Naruto trajo ninjas de Zaun Village para ver qué sucedió. Como eran los más cercanos, el ninja de Zaun llegó cerca del nuevo lago artificial, el día después de que Naruto y Tayuya se fueran, pero en las noticias viajan rápido, y en los próximos días, habrá gente de otros pueblos escondidos que aparecerá para ver qué pasó. Los ninjas del sonido que se presentaron para investigar lo sucedido en el pequeño pueblo rural, eran un hombre calvo con largas extremidades como arañas. También tenía las cejas muy pobladas y una cicatriz en el ojo derecho. Su nombre es Higuno. El segundo hombre, que parece estar saliendo del suelo, y solo tiene visible la mitad superior de su cuerpo, es un hombre grotesco, jorobado, con dientes salientes y cabello negro hasta los hombros. Su nombre es Kager. El tercer hombre, cuyo nombre es Kamikiri, tenía cabello negro corto y liso y ojos de color oscuro. También tenía cejas gruesas. Llevaba una camisa marrón de manga corta con una línea de color granate que bajaba hasta el final de la camisa en el lado derecho, un par de guantes negros sin dedos y un par de pantalones grises. Tenía un juego de pinzas de tijera en su brazo derecho y una correa negra que lo sujetaba a su brazo. También vestía una camiseta gris debajo de su camisa marrón. Llevaba un cinturón negro para sujetar sus pantalones y tenían una hebilla plateada en ellos. Los tres fueron enviados por Orochimaru para averiguar qué sucedió y regresar a la base tan pronto como se enteren, para que puedan informarle sobre los hallazgos. No pasó mucho tiempo para que tres ninjas entrenados encontraran a un grupo de mujeres escondidas en el bosque no muy lejos del lago.
Después de que los interrogaron y se enteraron de Naruto y Kazuya, bueno, no descubrieron sus nombres, pero obtuvieron la descripción física y la dirección general de a dónde fueron. Los tres abandonaron el área y regresaron a su base, para informar a Orochimaru sobre lo sucedido y lo que descubrieron. La mujer se quedó atrás, sorprendentemente, no sufrieron ningún daño y solo se les permitió proceder como deseaban. XXX. Naruto y Kazuya están a las afueras de la ciudad donde se supone que está el clan Fuma. Han estado viajando los últimos dos días con relativa tranquilidad, ya que no se encontraron con nadie por lo que no hubo ningún problema en el camino. Durante las paradas ocasionales que hacían, Naruto tenía peleas cortas con Kazuya, para que pudiera aprender a controlar las pocas técnicas que Naruto le enseñó, como sonido, bala, pesquisa y descorrer. Además de esas técnicas, Kazuya también conoce hierro, pero hierro es una habilidad pasiva, por lo que no tuvo que aprenderla, solo necesita volverse más fuerte y, con el tiempo, su defensa también será más fuerte. En cuanto a las otras técnicas, no tiene muchos problemas con bala, sonido y descorrer, pero pesquisa sí le supone un pequeño problema. Y mientras Kazuya está frustrada por su incapacidad para aprender la técnica, Naruto no lo está, ya que está seguro de que ella la aprenderá algún día. Solo necesita más tiempo con esa técnica en particular, a diferencia de los demás, que le resultaron más fáciles. A pesar de que le ha mostrado Gran Rey Zero, Naruto no quería enseñarle a Kazuya el Zero normal hasta que encontraran un lugar donde no tuvieran que preocuparse por ser espiados. Lo que significa que hasta que vayan a la Tierra de los Remolinos, una de las técnicas más poderosas que todos los Hoyos pueden usar, tendrá que suspenderse. Fuera de esas técnicas, Naruto ha estado ayudando a Kazuya con el manejo de la espada. Sin embargo, Naruto no estaba usando su propia espada para el entrenamiento. Lo que estaba usando, es una técnica llamada colmillo, para solidificar su raíz y formar una espada. Esta fue una vez una técnica que pertenecía a la pieza de Naruto, que se convirtió en Coyote Stark. Stark solo podía usarlo en su forma de resurrección, pero Naruto puede usarlo cuando quiera. Mientras estaban en la colina, fuera de la ciudad, los dos escucharon un crujido en el arbusto al lado de la carretera. Justo cuando giraban hacia donde venía el susurro, una persona saltó de los arbustos y casi cayó en el camino, justo enfrente de Naruto y Kazuya. Los dos compañeros de viaje y primos miraron a la persona frente a ellos, que les devolvía la mirada, antes de que Naruto y Kazuya se miraran por un segundo, antes de volver a mirar a la persona. Kazuya tenía una mirada confundida en su rostro, ya que no sabía quién era esta persona, ni sabía qué estaba pasando, aunque notó que la persona estaba herida, a juzgar por la forma en que sostenía su hombro. Naruto, por otro lado, reconoció la firma de chakra de la persona como la que notó hace dos días justo después de que explotó ese agujero de mierda y creó un lago después. Sus sentidos también lograron captar el hecho de que la persona arrodillada frente a él es, de hecho, una niña. Él, al igual que Kazuya, no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo la chica allí y qué le pasó. Al ver que la persona frente a ella no dice nada, pero tampoco huye, Kazuya dio dos pasos hacia adelante, haciendo que la otra chica retrocediera un poco, antes de que cayera de dolor mientras sostenía su hombro derecho. Tranquilo, dijo Kazuya, tratando de calmar a la niña. No es que ella sepa que la persona frente a ella es una niña, por la forma en que estaba vestida y por la máscara sobre su cabeza. No voy a lastimarte. Solo dime quién eres y qué te pasó. La niña no respondió, pensó, y solo miró a Naruto y Kazuya con miedo en los ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto de repente, atrayendo la atención de ambas chicas hacia sí mismo. Te sentí hace dos días después de que volé esa ciudad. Sé que estabas allí y decidí dejarte ir a pesar de que viste lo que hice. Pero aquí estás de nuevo, justo enfrente de mí, y me hace vagar, ¿cómo es que estás en el mismo lugar que nosotros dos por segunda vez en dos días? ¿Nos has estado siguiendo? De nuevo, silencio. La chica simplemente no parecía querer hablar, e hizo que Naruto frunciera el ceño. Sin embargo, Kazuya miró directamente a Naruto tan pronto como dijo que conocía a esta persona. ¿Qué quieres decir con que vio lo que hiciste? Preguntó Kazuya con el ceño fruncido. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y fue alguien más quien pudo haber visto lo que hiciste? En primer lugar, no es él, es ella, dijo Naruto, y los ojos de Kazuya se abrieron como platos. Los ojos de la chica también se abrieron con sorpresa, ya que no creía que Naruto supiera su género por cómo estaba vestida y por la máscara. Segundo, no te dije nada porque no había necesidad. Y sí, alguien más vio lo que hice.
Esas mujeres de esa estafa también estaban allí y vieron todo. Pensé en matarlos a todos. La chica se estremeció al escuchar lo que dijo Naruto, y retrocedió un poco, pero no se escapó, no solo por el dolor en el hombro, sino también porque dudaba que lo hiciera. Ser capaz de escapar si Naruto no quería que ella se escapara. Pero al final, decidí dejarlos en paz, ya que maté a suficientes personas ese día. Pero, ¿y si le cuentan a alguien lo que hiciste? Preguntó Kazuya. Naruto solo se encogió de hombros. No me importa, dijo. No es como si nadie supiera quiénes somos, o qué podemos hacer aparte de causar una destrucción masiva. E incluso si alguien nos encontrara, no podrían hacer mucho contra nosotros dos. Kazuya suspiró. Esa decisión tuya puede causarnos algunos problemas más adelante, dijo. No queremos que nadie se entere de nuestros planes hasta que sea demasiado tarde para hacer algo. Bueno, nadie sabría nada si logras dominar a Pesquisa y aprendes a mantener la boca cerrada, dijo Naruto con los ojos entrecerrados, lo que hizo que Kazuya se preguntara qué hizo. Naruto luego miró hacia la chica y dijo. Supongo que esa herida fue causada por los tres espías que actualmente nos están observando desde allí, señaló Naruto con el dedo hacia donde puede sentir tres ninjas, dos con niveles de chakra Jin y un Jin. Los mismos espías que, gracias a ti, Naruto miró hacia Kazuya, saben que tenemos algunos planes, aunque no saben cuáles son. El rostro de Kazuya se puso rojo escarlata por la vergüenza causada por lo que hizo. Naruto tenía razón en todo lo que decía. Gracias a ella, los enemigos potenciales ahora los conocen, y eso puede causarles algunos problemas en el futuro, a menos, por supuesto, que se haga algo ahora mismo. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Kazuya. Naruto la miró con el ceño fruncido, pero rápidamente se convirtió en una sonrisa. Son todos tuyos. Naruto simplemente dijo, y Kazuya asintió rápidamente, ya que no quería enojar a Naruto. Tan pronto como asintió, Kazuya desapareció en un estallido de velocidad y fue tras los tres ninjas, quienes comenzaron a huir tan pronto como escucharon a Naruto decir que sabía que estaban allí. Huyeron porque sabían que no podían luchar contra alguien que pudiera causar destrucción al nivel de cualquier otra persona. Cuando Kazuya se fue, Naruto miró a la niña y dijo. Deberías quitarte esa máscara de la cabeza ahora, ya que no hay razón para esconderte, ya que sé sobre tu género. Además, no hay necesidad de asustarse. No tengo intención de lastimarte ahora, cuando ya lo hice. Dejarte vivir hace dos días. La chica miró a Harry durante aproximadamente un minuto, antes de quitarse el pasamontañas que llevaba puesto y mostrar su largo cabello naranja y su hermoso rostro joven para que Naruto lo viera. Los dos se miraron durante otro minuto, antes de que la chica hablara por primera vez. Mi nombre es Sasame Fuma. XXX. Si bien tenían la ventaja inicial, los tres ninjas que huían de Kazuya no pudieron huir mucho antes de que ella los alcanzara y los enfrentara en la batalla. Hizo un trabajo rápido con dos Kamikiri y Higumo, y solo Kager peleó un poco, y eso fue solo después de que Kager se transformó nuevamente en una mujer, demostrando que, de hecho, ella es una mujer y no un hombre. Por supuesto, Kazuya supo esto todo el tiempo, ya que conocía a estos tres desde antes de dejar los servicios de Orochimaru y unirse a Naruto. Kager pudo escapar de Kazuya mientras cargaba a los otros dos, con la ayuda de un jutsu especial que solo se puede usar una vez en la vida, y se teletransportó, antes de que Kazuya pudiera atraparlos o incluso matarlos. Kazuya suspiró después de que sus objetivos escaparon y luego se dirigió de regreso a donde se quedaron Naruto y la otra chica. Se preguntó en el camino, cómo reaccionaría Naruto cuando escuchara que las personas que tenían información sobre ellos habían logrado escapar. XXX. Mientras Kazuya luchaba contra sus oponentes, Sasame le dijo a Naruto que estaba tratando de salvar a su prima, Arashi, quien se unió a Orochimaru, junto con algunos otros miembros del clan Fama, entre los que se encuentran los tres que los estaban espiando. Ella no se atrevió a mentirle a Naruto, ni a tratar de engañarlo, por lo que le dijo que la lesión que tiene se la hizo a propósito, de acuerdo con Higumo, Kamikiri y Kager, para poder acercarse a Naruto y Kazuya. Y deslizarles la droga para dormir. Después de eso, los habrían capturado y llevado a Orochimaru, mientras que Sasame habría sido llevado a ver a Arashi. Al escuchar su historia, Naruto solo pudo suspirar, ya que no sabía qué más hacer. La parte de él que odia todo, le decía que simplemente matara a la chica y terminara con eso, pero la otra parte de él, que está más cerca de su yo original, quiere dejarla con vida e incluso ayudarla a encontrar a su prima. Con todo, Naruto está casi dividido por la mitad y no sabe qué hacer.
Espera que cuando Tayuya regrese, ella pueda decirle algo sobre esto, Arashi, ya que debería conocerlo por su tiempo trabajando para Orochimaru. XXX. Cuando Tayuya regresó y dijo que los tres ninjas habían escapado, Naruto no estaba feliz, pero tampoco enojado. Sin embargo, se sorprendió de que pudieran escapar de Tayuya, porque con su sonido, aunque no lo ha dominado, tiene la velocidad de Kage Level. Escapar de ella requiere mucha velocidad y habilidades, y según ella, aparentemente uno de los tres ninjas, Kager, tenía las habilidades para lograrlo. Naruto estaba muy interesado en esa kunoichi, a partir de ese momento, y esperaba volver a encontrarse con ella. Naruto luego le explicó a Tayuya lo que Sasame le dijo, y Tayuya reveló que conocía a Arashi y a los tres ninjas que escaparon de ella antes. Espera, ¿conoces a Arashi? Preguntó Sasame con esperanza en los ojos, y Tayuya asintió. ¿Pero cómo? Tayuya se quedó en silencio por unos momentos, pensando si debería decirle a Sasame que solía trabajar para Orochimaru. Al final, decidió no hacerlo, ya que no está segura de cómo reaccionaría la niña. «Tengo mi manera de saber las cosas», Tayuya dijo crípticamente. Sasame miró a Tayuya por un momento, pensando si debería presionar más para saber cómo Tayuya conocía a Arashi, pero al final, no quería arriesgarse. «¿Puedes al menos decirme quién eres y qué haces aquí en la Tierra de los Arrozales?» preguntó Sasame. «Mi nombre es Alessandro Stark», se presentó Naruto, antes de señalar a Tayuya. Ella es Lilinete Stark. Somos primos. En cuanto a lo que estamos haciendo en esta tierra, eso puede esperar hasta más tarde. Primero debemos tratar esa herida, o mejor dicho, Tayuya te ayudará a tratar esa herida. Sasame asintió con la cabeza. Estaba agradecida de que Naruto no sea un pervertido que no insistirá e intentará verla desnuda, alegando que necesita tratar su herida. ¿Y cómo se supone que debo tratar su herida? Preguntó Tayuya con irritación en su voz. No soy un ninja médico, ni tengo ningún medicamento conmigo que pueda ayudarla. Entonces, ¿cómo se supone que debo hacerlo? No pensé en eso, admitió Naruto, y luego lo pensó por un minuto, antes de recordar. Vayamos a ese pueblo de allí, y allí podemos encontrar un médico que pueda ayudarla, después de lo cual, ella puede llevarnos al clan Fuma. ¿Por qué estás buscando a mi clan? Sasame preguntó con una mirada un poco asustada en su rostro, ya que había visto lo que Naruto puede hacer y tenía un mal presentimiento sobre su razonamiento para querer ver a su clan. «Tengo que hablar con ellos sobre algo», dijo Naruto. «No se preocupen», pensé, «no planeo lastimar a ninguno de ustedes. Por supuesto, si nos atacan o intentan engañarnos, bueno, no les gustarán los resultados finales». Las palabras de Naruto hicieron que Sasame se estremeciera un poco, ya que instantáneamente recordó lo que Naruto le hizo a ese pueblo, hace dos días, y se preguntó si terminaría haciéndolo de nuevo, pero esta vez, en el mismo pueblo donde vive con lo que queda de ella. Clan. Capítulo 7. Capítulo 7. Hablando. Pensamiento. Flashback. Hablando barra pensando. Capítulo 7. Naruto, Tayuya y Sasame caminaban por el pueblo donde vive el clan Fuma, mientras miraban alrededor del lugar. A su alrededor, había bares, casinos y varios otros locales de estafa. Junto con eso, se ve a la gente peleándose y asaltándose unos a otros en medio de la calle, y nadie parece estar molesto por eso. Es como si estuvieran acostumbrados. Ya sabes, dijo Naruto. Comparado con este lugar, ese otro pueblo parece un buen lugar para una luna de miel. Casi lamento haber destruido ese lugar en lugar de este. Sasame se estremeció por las palabras de Naruto, y Tayuya lo notó. No digas cosas así, le dijo a Naruto. Estás asustando al niño aquí. Naruto miró a los dos por un segundo, antes de volver a mirar frente a sí mismo. Todo lo que dije es la verdad, dijo. Este lugar es un basurero. Al menos en ese otro lugar, nadie estaba tratando de robarte en medio de la calle. Tayuya suspiró y dijo. Vamos a reunirnos con el líder del clan Fuma, miró a Sasame, ¿cómo dijiste que se llamaba? El jefe actual del clan Fuma se llama Anzaki, dijo Sasame. ¿Qué clase de hombre es él? Preguntó Tayuya. Bueno, alberga un gran resentimiento hacia Orochimaru por seducir a muchos de los miembros de nuestro clan, eso es seguro, dijo Sasame. También hace todo lo necesario para la supervivencia del clan, incluido el robo de personas al azar, y está dispuesto a matar si es necesario. También tiene respeto por sus compañeros shinobi, ya que tiende a ofrecerles que solo entreguen el dinero y todo lo valioso y los dejaría vivir. Sin embargo, no suele hacer eso con los civiles. ¿Qué pasa con el resto de los miembros del clan? Preguntó Naruto. ¿Siguen a Anzaki? Dijo Sasame. Puede que no les guste, pero esa es la única forma de sobrevivir.
Ya nadie nos contrata para misiones, y tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Los hombres del clan generalmente atacan a las personas y les roban, mientras que las mujeres son también roban, pero no de personas al azar y no en medio de la calle. Lo hacen de diferentes maneras. Se sonrojó al final cuando mencionó lo que están haciendo las mujeres para conseguir el dinero. Tayu ya se erizó cuando se dio cuenta de lo que están haciendo las mujeres del clan Fma para sobrevivir. Estaba enojada con Orochimaru, con el Sound Daimyo e incluso con los propios hombres del clan Fma, porque están dejando que la mujer haga ese tipo de cosas. Por supuesto, ella sabía que no tenían muchas opciones, pero al menos podrían haber tratado de encontrar y hacer otra cosa. Naruto no dijo nada, ni estaba realmente molesto. Después de vivir tanto tiempo y después de ver muchas atrocidades, se ha endurecido. Sin embargo, eso no significa que esté feliz, y al menos intentará hacer algo para ayudar a los miembros del clan Fma. XXX. Kager, ahora en su forma real, se teletransportó en medio del bosque, donde está la entrada a la base de Orochimaru. Tan pronto como apareció, con Higumo y Kamikiri en sus brazos, los dejó caer al suelo y luego ella también cayó entre ellos, ya que estaba completamente agotada por el jutsu que usó para salvar a sus amigos y miembros del clan, y luego escapó. De Tayuya, Higumo y Kamikiri se despertaron pronto y vieron a Kager acostado entre ellos. Kager, llamó Higumo. ¿Por qué arriesgaste tu vida por nosotros dos? Preguntó Kamikiri. Sin embargo, Kager no dijo nada y solo estaba tendida allí, con los ojos entreabiertos y los labios temblando. Tonto loco. Dijo Kamikiri, antes de que tanto él como Higumo levantaran a Kager y la llevaran hacia la entrada de la base de sonido. XXX. Muy pronto, los tres estaban en una habitación oscura, con muchas botellas, frascos y pergaminos por todos los estantes. Kager estaba acostado en el suelo frente a Higumo y Kamikiri arrodillados, mientras que al otro lado de ellos, se sentaba Orochimaru, con Kabuto de pie junto a su silla. Por favor, mi señor. Rogó Higumo. Nuestro camarada caído no tiene mucho tiempo de vida, continuó Kamikiri. Solo tú con tu dominio sobre el jutsu médico puedes salvarla. Quiero que ambos inclinen sus cabezas, pongan sus manos sobre sus corazones y contemplen, dijo Orochimaru en voz baja. Contempla las muchas formas en que me has fallado. Kamikiri se enojó. Pero mi señor, dijo. Hemos arriesgado nuestras vidas por tu causa. Cada orden que nos diste, la hemos obedecido. Prometiste ayudarnos a restaurar el clan Fma. Debe reconocer nuestro servicio para usted. Agregó Higumo, igualmente enojado como Kamikiri. Orochimaru miró a los dos durante aproximadamente un minuto, antes de decir. Solo hay una manera para que ustedes dos expíen sus fallas. Kamikiri y Higumo se miraron antes de asentir. Después de eso, sacaron su kunai y saltaron sobre Orochimaru, gritándole. Les tomó un instante a ambos ser cortados antes de que pudieran poner una mano sobre Orochimaru. Los dos ninjas del clan Fma cayeron encima de Kager, muertos, mientras Orochimaru se reía a carcajadas al ver lo que tenía delante. Fue interrumpido por la voz que se escuchó desde la puerta de la cámara. Deberías parar con esa risa, dijo la voz femenina. Es molesto. Orochimaru y Kabuto miraron hacia la voz, y ambos se estremecieron al ver a una chica extremadamente hermosa, con largo cabello morado y ojos rojos. Ella usa un atuendo de cuerpo completo que resalta su cuerpo curvilíneo, con hombreras metálicas. En algunos lugares, su atuendo es transparente y muestra su estómago, la mayor parte de sus piernas y brazos, así como su pecho, excepto sus senos. En su espalda, ha atado una espada larga de color negro puro, de doble filo, con protección curva y una línea roja junto con varios círculos rojos en la hoja. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Orochimaru preguntó con miedo claro en su voz. La chica solo miró a Orochimaru por un rato, con desinterés en sus ojos. Dejó que tanto él como Kabuto se retorcieran un poco, antes de finalmente decir. El jefe me envió aquí. No tendría otra razón para venir aquí. ¿Pero por qué? Preguntó Kabuto. Si es porque estos debiluchos de Fma fallaron, entonces no deberías preocuparte por eso. Podemos encargarnos del problema. No puedes, dijo simplemente. El propio jefe fue a ver ese nuevo lago, y una vez que vio y se enteró de lo que sucedió, inmediatamente me envió a atrapar a los responsables y luego llevárselos. Tiene mucho interés en alguien que pueda hacer cosas. Como crear un cráter de millas de ancho y llenarlo con agua en apenas un minuto. Ustedes dos junto con todos los demás en esta base, juntos, no podrían atrapar a esa persona, por lo tanto, estoy aquí. Orochimaru y Kabuto querían discutir, incluso enojarse con la chica, pero lo sabían mejor.
Si hacen eso, estarían acabados antes de que pudieran siquiera parpadear. La chica se acercó a los dos miembros muertos del clan Fuma, y uno apenas con vida, y los miró durante un minuto. «No puedes derrotar a esas personas por ti mismo», dijo. «Pero puedo. Aunque, él tiene otra tarea para ti». Luego miró a Kabuto y Orochimaru, antes de mostrar una sonrisa, que casi los congela a ambos por el miedo. XXX. Naruto y Tayuya han pasado las últimas dos horas escuchando la historia del clan Fuma, y a qué recurrieron después de las guerras y después de que algunos de ellos se unieran a Orochimaru. Los que contaban la historia eran el actual líder del clan, Anzaki, entre otros. Después de que Sasame los trajera a bueno, llamémoslo complejo del clan Fuma, aunque no es eso, y es más como varias casas unidas para formar una casa grande. Naruto y Tayuya han estado en la reunión con el resto del clan Fuma. Al principio, los Fuma no confiaban en los dos, ya que no los conocían. Luego, la desconfianza se convirtió en miedo cuando Fuma se dio cuenta de quiénes eran Naruto y Tayuya, porque a estas alturas, todos en el En saben sobre el nuevo lago artificial que surgió de la nada en el mismo lugar donde solía estar una ciudad. Al final, se calmaron y se relajaron un poco, y acordaron hablar con ellos, por pedido de Sasame, ya que ella es quien les dijo que Naruto y Tayuya, o como ella cree que se llaman, Alessandro y Lilinete, y no les voy a hacer daño y solo quiero hablar de algo. A partir de ese momento, la herida de Sasame fue tratada por algunos miembros del clan, mientras que la mayoría de los demás hablaban con Naruto y Tayuya. Después de escuchar la historia, que ya conocían, al menos en su mayor parte, Naruto y Tayuya finalmente tuvieron la oportunidad de decir por qué están allí y qué quieren del clan Fuma. «Antes de decirte por qué vinimos aquí y qué queremos de ti, debes entender una cosa», dijo Naruto, con una expresión muy seria en su rostro. Al ver la mirada seria en el rostro de Naruto, todos en la habitación también se pusieron serios, y algunos incluso estaban sudando un poco, porque tenían un mal presentimiento. Al ver que tiene la atención de todos, dijo Naruto. «Aunque realmente no me importa si alguien me ve destruyendo cosas, ni me importa si otros descubren que tengo algunos planes, quiero mantener en secreto cuáles son esos planes», dijo Naruto. «No quiero mantenerlos en secreto porque tengo miedo de que alguien ponga fin a esos planes, sino porque si otros se enteran, tratarán de detenerlos, y aunque fracasarán, podría causarme algunos problemas y prolongar el tiempo que me llevará a realizar esos planes. ¿Entiendes eso?». Los miembros del clan Fuma asintieron, ya que entendían, pero no entendían, a dónde iba Naruto con esto. «Entonces, lo que estoy tratando de decir es que si te digo lo que quiero del clan Fuma, solo tendrás dos opciones», dijo Naruto. «Una es, que vayas con esos planes y te unas a mí, o tendré que matar a cada uno de ustedes». Una vez que Naruto dijo eso, hubo un silencio absoluto en la habitación, ya que todos quedaron anonadados por lo que escucharon y no sabían qué decir. Lo que sí sabían es que de repente se asustaron y se sintieron como si estuvieran sentados en presencia de la muerte misma. Incluso Tayuya estaba sorprendida y asustada, porque no pensó que Naruto diría algo así. Lo que es peor, ella sabía que él realmente lo haría y mataría a todos en el clan Fuma si quisiera. Le tomó 10 minutos a Anzaki calmarse lo suficiente como para hacer una pregunta. «Si así son las cosas, ¿por qué querríamos escuchar la pregunta en primer lugar? Si no estamos de acuerdo con tu plan, entonces nos matarás a todos, entonces, ¿por qué deberíamos escucharte y no solo decirte ahora mismo que no estamos interesados, y puedes seguir tu camino, y podemos volver a nuestro negocio? Bueno, si aceptas mi plan y te unes a mí, ya no tendrás que ser criminal y tu mujer no tendrá que prostituirse por dinero». Naruto dijo con una cara seria y sin emociones. Esto hizo que todos comenzaran a pensar en ello, y algunos de ellos recordaron el momento en que el hombre de Orochimaru estaba allí para hablar con ellos. Uno de los que recordaba esa época era Anzaki, según dijo. «Sabes, tus palabras me recuerdan demasiado a lo que hablaba el hombre de Orochimaru cuando estaban aquí, solo que sin la amenaza de exterminio. También quería que nos uniéramos a su aldea, pero la cuestión es que no tienes aldea, así que no entiendo a qué te refieres cuando dices que quieres que nos unamos a ti». «Para responder a esa pregunta, tendría que contarte sobre el plan», dijo Naruto. «¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Realmente necesitas darnos algo más?», dijo Anzaki. «No puedo arriesgarme sin saber nada». Naruto suspiró y pensó en lo que debería decirle a Anzaki. Le tomó un minuto darse cuenta de que no hay nada que pueda decirle sin revelar el plan, y si lo hace, y Anzaki y los demás se niegan a unirse a él, bueno, sería un problema. Los pensamientos de Naruto fueron interrumpidos por la explosión que provenía de la puerta principal del recinto.
hizo que todos se pusieran de pie y todos corrieron afuera para ver qué pasaba. Sin embargo, Naruto no corrió, sino que también salió para ver qué estaba pasando. Se sorprendió mucho cuando vio a Orochimaru, Kabuto y una chica de cabello negro, parados en la entrada, con Orochimaru y Kabuto con una sonrisa en sus rostros, mientras que la chica tenía una expresión inexpresiva. ¿Por qué están aquí Orochimaru y su trasero? Tayuya gritó. ¿Y qué mierda está haciendo ella aquí también? Naruto miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los miembros del clan Fama estaban asustados y parecía que estaban a punto de orinarse de miedo. Luego miró a Tayuya y preguntó. ¿Quién es esa chica? Ella es una mala noticia, dijo Tayuya, mientras el sudor rodaba por su rostro. Estaba asustada, y Naruto lo notó de inmediato. Le hizo preguntarse quién es esta chica, si Tayuya le tiene tanto miedo. ¿Quieres darme más información? Presionó Naruto. Tayuya suspiró y estuvo a punto de decir algo, pero antes de que pudiera, la niña habló. Entonces, tú eres quien hizo estallar esa ciudad, hace 2 días y creó el lago después. Su voz era tranquila y suave. Era como si no tuviera miedo en absoluto, mientras estaba en presencia de alguien que puede causar tanta destrucción como Naruto. Tengo que admitir que no he visto al jefe tan feliz en mucho tiempo, agregó, lo que provocó que Naruto entrecerrara los ojos. Incluso Tayuya entrecerró los ojos después de escuchar lo que dijo la niña. Cuando escuchó que hay alguien tan poderoso, se alegró tanto que yo estaba segura de que iba a tener un orgasmo, continuó hablando, y esta vez, sus palabras hicieron sudar a muchos, incluso a los miembros del grupo. El sudor del clan Fuma cayó, a pesar de que el miedo se apoderaba de sus corazones. Es por eso que me envió aquí para atraparlos a ustedes dos y traerlos a él. Él está muy interesado en hacer algunos experimentos con ustedes dos. Naruto y Tayuya miraron a la chica, luego a Orochimaru y Kabuto, antes de mirarse entre ellos. ¿Quién es su jefe? Naruto le preguntó a Tayuya. Es Orochimaru, dijo Tayuya. Pero, ¿por qué está hablando de él como si no estuviera parado junto a ella? Naruto miró a Orochimaru y Kabuto, y se sacudió la cabeza. No creo que esos dos sean Orochimaru y Kabuto, dijo, sorprendiendo a Tayuya, pero también a los miembros del clan Fama, que pudieron escucharlo. He conocido a los verdaderos Orochimaru y Kabuto, varias veces, y esos dos no se sienten como esos dos. Estos dos se sienten un poco más débiles. Las palabras de Naruto trajeron esperanza al clan Fama de que no van a morir aquí hoy. Esa chica, sin embargo, dijo Naruto de nuevo. Ella es muy fuerte. Apuesto a que lo es, dijo Tayuya. Ella es la ninja más fuerte que tiene Otogakure, y no por poco. Probablemente sea incluso más fuerte que Orochimaru. Los miembros del clan Fuma casi tienen ataques al corazón cuando escucharon a Tayuya, y Naruto entrecerró los ojos. Frente a ellos, Orochimaru, Kabuto y la chica también entrecerraron los ojos, por varias razones. Una es que están sorprendidos de que Naruto parezca poder decir que Orochimaru y Kabuto parados frente a él son falsos, la otra razón es que él puede decir cuán poderosa es la chica. Eso requiere un muy buen ninja sensorial, para poder adivinar qué tan poderoso es alguien. Finalmente, los tres están realmente sorprendidos de que Tayuya parece saber que la chica de cabello negro enviada por Orochimaru para capturarlos es la ninja más fuerte de Otogakure. Eso es algo que nadie fuera de Orochimaru, Kabuto, el antiguo Sanfour más Kimimaro, así como algunos otros, sabían. De todos ellos, la mitad están muertos, entonces, ¿cómo diablos esta chica sabe eso? Esta era la pregunta que pasaba por las mentes de los falsos Orochimaru y Kabuto, así como de las chicas de cabello negro. ¿Quién es ella? Le preguntó Naruto a Tayuya. ¿Lo que su nombre? Su nombre, dijo Tayuya. Su nombre es, Taya Takumi. Ella es mejor conocida como el dragón amarillo, Killin. La apariencia física y el atuendo de Taya Takumi se basan en Skatach de Taimon. Sin embargo, todo lo demás es completamente diferente. Solo la apariencia y el atuendo se basan en Skatach. En esta historia, Taya sería interpretada por Cynthia Kranz.